Buenas noches a todos, estamos aquí en un nuevo directo y nada, ahora me decís si se oye bien los que estéis por ahí por el chat. GabaH86, buenas noches. Voy a presentar a los dos contertulios que están conmigo esta noche por ahora. Señor Mogue Custom, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Ya, escucho doble, Dani Juan. Daniel Juan, intenta el móvil, que si no nos volvemos locos y nos escuchamos doble. Y nada, también está Daniel Juan con el móvil haciendo de la suya, poniendo más dificultad aún, si cabe, al reto que me he propuesto esta noche, que en un principio va a ser jugar los cuatro juegos que tiene la saga Nichibatsu, que son el Mon Cresta del año 1980, el Terra Cresta del año 1985, luego tendríamos el UFO Robodangar del año 1986 y por último terminaríamos con el Terra Force del año 1987. Ahora estoy viendo el primero de los juegos, que vamos a intentar darle un loop. Es un juego de loop, un shooter up vertical, el primero de la saga, el más antiguo, uno de los más conocidos. ¿Y qué nos ha pasado este juego? Entonces, la partida va dedicada, como estoy viendo, al gran Miguel Ángel Burgos, alias La Pisonadora, que no sé si nos estará viendo desde el móvil, si no, pues ya lo verán diferido, que está de vacaciones el tío, ya lo vacunaron y ya está listo. Listo para sentencia. Y nada, ahora lo que vamos a hacer, voy a ir, como digo, voy a ir metiendo. Ahora me decís los del chat, los que estáis, si se oye bien. Y si se nos oye bien a todos,
A ver, hablar vosotros un poco lo de ¿Sí? lo. ¿Se me escucha bien o no? ¿Se me escucha bien? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Gallinita inglés. He puesto audios nuevos también, ahí los tenéis para el que quiera pueda ir poniendo audios, ¿vale? Y nada, esto va a ser cuestión de ir poniendo y empezando para que esto no se haga muy tarde, porque no sé cuánto intento voy a tener que darle a todo esto, porque ya os comento que vengo sin entrenar, porque la verdad que no podía hacer nada, llevo ya un par de semanas que no hago directo y ya tocaba. Entonces la verdad que ya tenía ganas de hacer algo. Y nada, sin más dilación, vamos a empezar con este juego. ¿Vosotros lo conocimos este juego? Sí, ¿no? Sí, lo he visto, Tú lo has pero visto, no he pero no jugado. has jugado, ¿no? ¿Y No, no, no. tú, señor Daniel? ¿Daniel está o ya se ha ido? No sabemos si está, si no Sí, está. yo lo he visto. ¿Lo has Sí, visto? claro, Bueno, yo lo he venga. visto. Pues nada, vamos a meter crédito. Metemos De crédito. spam, un poquito de spam de mi canal para que me quiera seguir en Twitch. Metemos crédito y comenzamos. Vamos a bajarle un poco el audio. Tenemos tres naves, entonces hay que intentar que no nos maten porque para pasarnos el juego, como os digo, tenemos tres naves y estos son oleadas de enemigos que lo veis, se mueven bastante random. Solo tenemos un disparo por pantalla, como estáis viendo. O sea, aquí hay que tener una paciencia. Estos eran juegos de, como veis, juegos de los primeros de los años 80, este de 1980. Mi huevo. Este juego es una reliquia, pero es un juego que la verdad que no puede faltar en ningún canal. Y ya os digo que aquí te puedes matar en cualquier momento, ¿eh? Ahora veréis Aquí te cómo. hace ¡Ay! el... te hace la 340 rápido, ¿eh? Sí. Aparte ahora veréis que luego desaparecen y aparecen donde salen las pelotas. Y el no morir va a ser una lotería. Me queda uno y veis, para darle. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Sobre todo intentar que no me maten. Mal, mal. Ya me han cogido ahí. Quedan tres, pero veis. ¿Cómo se mueve? No hay forma de darle. Queda uno. Venga, 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 venga. Venga, de puta madre. Otra oleada. Los enemigos son variados. Pero es lo que os digo. Es que se mueven. ¡Oh! Super random. Ahora si nos pasamos esta oleada, iremos a una pantalla de bonus para hacer el acople de la nave. Pero bueno, primero tengo que intentar que no me maten, claro. Cosa difícil. Venga, queda uno. Venga, no me la líes. Hostias. Me la quiere liar. Vale, ahora con el botón de disparo podemos controlar lo que es la velocidad de acople. Tenemos que intentar acoplar la nave. Yo voy dando toques suaves para centrarla, porque si no la centráis, no acopláis y os podéis chocar. Aquí nos han dado un bonus, 1900 puntos. Y ahora pasamos a la siguiente oleada de enemigos. Como digo, también bastante complicados. Por el tema de, veis que se mueven muy random. Hostia, esto es lo peor, cuando desaparece. Hay un momento en que cuando os quede un enemigo, pues desaparecerá. Y entonces será cuando la cosa se ponga soviética, no lo siguiente. Venga, vamos, vamos. Cuidado, queda uno y este es muy perro. O lo matamos ahí o nos tiene casi muerta, ¿eh? Queda uno. Hostia, queda uno, queda Venga, hijo uno. de puta. Queda uno. ¡Vamos! Hijo de puta, me lo para todo. Hijo de puta. ¡Muere, muere, cabrón! ¡Toma, hijo de puta! Ahora salen los meteoritos. Que yo en los meteoritos lo que hago es no arriesgar. Vamos a quedarnos aquí en la esquina. En la esquina aquí no podemos morir. Y ya quedarían las dos últimas oleadas de enemigos. Ahora tenemos que intentar hacer acople. Esta sería la segunda fase de bonus. A ver si podemos acoplar la nave. Aquí simplemente vamos a llevarla. Tengo que subirlo un poquito. A ver si puedo. Me cago en la madre. ¡De puta madre! Un bonus conseguido. Y ahora viene última oleada. Esta es criminal. Fijar cómo bajan. Esto sí que es una puta lotería. Oh, pero se pone una nave grande, ¿eh? Hostias. Y primer look sin morir. Ya hemos conseguido reto por lo menos. Hemos pasado la primera alcantarilla sin perder vida. Le hemos hecho el no miss. Ahora el juego empezaría y esto tiene luz infinito. ¿Veis? No hemos perdido ninguna nave. Lo único que ahora se va a poner el juego, pues. No os quiero decir nada cómo se va a poner el juego de puto. ¿Veis? Ahora ya se. Es que se abalanzan hacia ti. El juego es que.
Fijaros, es que la mierda, el disparo es, tiene guasa. Hostia, como falléis y fallamos. ¿Veis cómo se abalanzan? Y encima te entran por detrás. Se abalanzan para mí. Se abalanzan. Venga, vamos, machete. Le llamaban machete. Hostia, así ya me ha cogido la vuelta. Calor de moto. Ah, qué cabrón, tío, qué cabrón, ¿lo veis? Ahí con la cadencia de disparo, tío. Primera vida muerta. Aves, hemos perdido la nave número uno. Tengo que disparaste. ¿Eh? Y yo tengo el Pan Floyd, tío. Tú has hecho Pan Floyd, ¿eh? Pero yo voy a hacer el Pan Floyd 2. Hostia. Buena, José. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cago en la puta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cago en la puta! Ni chanquete, tío. Ni chanquete tuvo que pelear tanto, tío. Vamos a por el segundo acople, como os decía. Poco a poco, a ver si podemos conseguirlo. Segunda vuelta. Venga, vamos, vamos. De puta madre. Vamos bien. Estamos ahí. ¿Eh? Yo tengo ahí el pamphlet, tío. Estamos ahí en la segunda vuelta. Lo único que este ya se pone... Hay que estar muy fino, no hay que fallar disparos. Fijaros los panfloy estos. Venga, vamos, machete, vamos. Mete ahí caña. Venga, vamos. Vale, ahora aquí nos vamos a arriesgar. Y vamos a esperar al siguiente acople. Venga, vamos. Estamos en ese segundo loop. Esto es zona segura, aquí no te pueden matar. ¡Hostia! No me acordaba que como no tenía nave ya no había acople. Es que lo sabía, tío. Bueno, tenemos última nave y quedan las bajadas. Si consigo... Venga, ahora hay que hacerlo muy bien, porque esta nave es bastante mierda. ¡Hostia, lo veis! Es una nave muy mierda. Me juegan a la caza de los audios. Venga, necesitamos ahí, venga, vamos. Machete, vamos, machete. Venga, machete, que tú lo puedes. Vamos, queda un pepino. Un pepinito y lo tenemos. Uno, para el segundo luz. Segundo luz conseguido, ahí, con dos cojones, vamos. Vida extra. Aquí no hay vida extra ni hostias. Vamos. Estamos con la última nave. Buenas noches, José Lejo. Buenas noches, Unai. Muere, cabrón. ¡Toma, hijo de puta! Vamos a ver qué podemos hacer. Me cago en el hijo de chanquete, de espinete y de Rockefeller. Venga, ¿cómo se mueven? Ahora ya la velocidad ha aumentado como cuatro veces. El disparo es acojonante. Esto parece una metralleta sin bala. Hostias. ¿Es que le puedo dar? Hostia. Se mueve como el Macario. Es imposible, dale, yo no sé. Hostia. Macario Rockefeller. Venga, vamos, machete, vamos. Venga, vamos. Ahí lo tengo. Jódeme, este es este. Uno. Venga, hijo de puta. Venga, vamos. Hijo de puta, me lo para todo. Hijo de puta. Muere, cabrón. Toma, hijo de puta. Ya veis cómo se pone de perro, Hostia, cuando queda uno, tío, es una lotería. Me la va a liar, hijo de puta, tío, con lo bien que estaba jugando, tío. Bueno, chavales, vamos a poner el nombre, que este era para Miguel Ángel. Miguel Ángel Burgos. La verdad que me ha hecho sudar el jueguecito de los huevos. Pero bueno, ahí está, Dolu. Y a la primera, y sin entrenar. La verdad que este juego lo tengo pasado en el canal. Lo tenía sin subir. Vamos a ver, Miguel Ángel. Esto le cuesta poner hasta las letras, de lo malo que era. Pero bueno, por lo menos podías poner, como digo yo, para ser un juego del 80, no está mal, ¿eh? Es que viene sin entrenar. Esto porque lo he quitado, hostia. Yo quería pasar al siguiente, a hacer espacio. ¿Esto no tiene espacio o qué? No tiene ni espacio, tío. Madre mía. Vamos a ponérselo todo seguido, entonces. ¿Qué va a parecer el juego?
Parece más fácil de lo que lo he hecho, ¿eh? Probarlo y veréis que yo tenía una partida para subir mi canal y no le doy más de dos vueltas, ¿eh? Yo sé que esos juegos parecen fáciles, pero al final no son fáciles. Los enemigos se mueven de una forma muy jodida y muchas veces esto ya no tiene más para poner. Bueno, Miguel Ángel Burgos, donde esté, que hoy está con José Lejo. Ha estado ahí, que le he dicho yo que le mandara. No sé si le habrá mandado recuerdo o te habré dicho algo. Buenas noches, paisano. Jorge Wall. Espero que te haya dado los recuerdos, ¿eh? Porque anda que no se lo he dicho, digo, dale recuerdos a José Lejo. Y hemos visto noche, ahí hay una foto tuya, muy guapa. Cleu, buenas noches. Y nada, bueno, ya tenemos el primer juego, ya tengo la INP grabada. Ya lo tengo, ya por lo menos de los cuatro ya ha caído uno. Ahora nos vamos a ir, en vez de ir por orden, yo creo que lo mejor es que dejemos para el final el callo. Voy a jugar al UFO Robodangar. El callo malayo. Sí, voy a coger fuerzas porque el juego que viene ahora se las trae. Yo la violada. Y vamos a darle a ese Dangar. Venga, vamos a ver qué podemos hacer el Dangar. También Tito. Yo creo que la última vez que me lo pasé el Dangar fue cuando me lo hice en difícil aquí para el canal. Encima tenemos la musiquilla que le pegué y todo, ¿eh? Ya se ve ahí. Vamos a ver, este va a ir dedicado a... Vamos a ponerlo para quien va a ir dedicado a este juego. Correoso, dime cosas. No es más feliz el que me lo folla, sino el que más se la chupa. ¿Qué pasa? Todos contra el barrio. Como estáis viendo esta segunda partida, voy a intentar, si consigo terminarme, lo que lo veo bastante complicado, se la voy a intentar dedicar al compañero Javi de Directo al Vicio, que hace poquito subió una partida muy buena. Decidme si se oye bien el juego y si se nos oye a nosotros. A ver por ahí cómo se oye, a ver si alguien que esté por ahí, Unai, Legge Bassi, buenas noches. Hoy estamos con la saga de Nichiwatsu. Ya hemos terminado con el Moncresta, que es el juego más corto. Le hemos dado un par de vueltas y ahora estamos con este UFO Robodanga del año 1986. Un poco alto el juego, sí. El problema es que... No sé, Jorge Guas, no sé si te he dicho buenas, no sé. No. Sí, lo has dicho. Se me va, se me va yendo la El juego es que, claro, si le bajo de aquí, si le quito más, ya no se oye. Entonces... ¿Y va a besar feo o no va a besar feo? Claro. Lo mínimo que lo puedo poner es así. Especial Jordan y no, este es el anual que viene, si no pasa nada. Bueno, voy a darle caña al juego y vamos a ver cómo se nota. Venga, va. Fijaros qué pedazo de música que tiene este UFO Robodangar, ¿eh? A mí el juego me encanta. Bueno, pues para ti dedicado. Javi, directo al vicio. Vamos a ver si podemos emular tu partida, que ha sido muy, muy buena. Recuerdo a que no estéis suscritos a mi canal de Twitch, que podéis pasaros por él. Podéis pasaros. Estáis todos más que suscritos ya. Ya, hombre, bueno, seguidme. Es que os digo por si las moscas. Por si hay alguien de incógnito que quiere basarse. Seguramente todos los que estemos aquí están en mi canal ya. Ahora puede ir la pelota. Sí, pero lo había saludado. Sí, pero claro, a mí se me va la pelota. Saludo y después no me doy cuenta si lo he saludado o no y vuelvo a saludar. Hostia, estoy viendo la partida como estrecha.
He puesto audios nuevos para que los quieras saber. Ahora pones la palabra audio si quieres. ¿Qué retos quiere el pollito? No me diga que juegue en hard, que el otro día me di cuenta que juego en hard desde que lo tengo puesto. Pero ya ves que ese juego es raro, en hard. Este, por ejemplo, si lo pones en hard, se nota un huevo. Aunque dice el Wii World que no se nota, los cojones no se nota. Sí que se nota, sí. Mira, mira los puños, mira los puños. ¿Cómo se pueden dirigir? El pollito me puedo tirar 3 horas por lo menos jugando a él, si quieres. 2 o 3 horas. No se lo pidas más, que le encanta que se lo pidáis. Que se lo pidáis. No, además, este viernes va a ser especial. ¿Y eso? ¿Qué sé? ¿Especial pollito? ¿Otra vez, tío? ¿A jugar pollito? Con el... Pero, hombre, se puede hacer, pero lo que pasa es que te zarga la vara. ¿Pero vas a hacer un quiz o vas a hacer algo...? No, quiz no, porque no... con eso estaba muy liado esta semana y no lo he podido decir nada. ¡Arriba, ahí, tío! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Hostia puta, tío! ¡Arriba y todo! Como las flechas nada más. En verdad. Luego en los audios me decís si se oyen bien para bajarle o... La verdad que los tengo súper altos, porque yo lo oigo súper alto. Las armas no se pueden poner los tuyos. Las armas las tienen que coger, tienen que salir, tienen que cogerlas. Y el bastón sale el tercero, me parece a mí que... Y ahora viene el primer jefe, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, ahí lo tenemos. Vamos a meter... Que, pues, con un arma con otra, eso no nos reto en el pollito. Pollito... Te digo a ti que yo me lo conozco de memoria. Vamos, si quieres lo puedo. Lo difícil de esto es sacar el arma y ahora ya mantenerla en cada pantalla que la saque. Bueno, chavales, el primer jefe ha caído a la primera. Bien. Como es la tercera, la cuarta arma que sale, pues sería un reto chungo en el tema de sacar el arma. El reto en sí. Joder, hemos perdido. Hemos perdido la nave, me cago en el hijo de chanquete. Este viernes voy a hacer yo un especial mío. O sea, son los juegos tuyos. ¿Va a hacerte un Marco Martín? Sí, voy a hacerme Juan Cría. ¡Hostias! ¡Qué cagada! Me cago en el hijo de Spassi. Ya la bajan, ahora van a bajar en oleadas de estas. Ahora no puede coger la nave, ¿de dónde? Voy a mover el chat que me estaba molestando ahí. Vale. Espera, que se me ha ido. Hostia, se me ha ido el juego. Y el chat. Espera. Se me ha ido todo ya, el chat, el juego. Aquí hay una razón, se puede poner esto. ¿Eh? Espera. Voy a dar a grabar otra vez, que se me ha ido el chat. Bueno, según cómo te va a caer del pollito, las bombas. Es que el del pollito te lo puede hacer de dos o tres maneras el juego, te lo puede hacer en versión rápida. Que me coloque bien. O si coge puerta, yo tengo en mi canal de YouTube. Una vete a tomar por culo, Garibaldi de los huevos. Puertas. Ninguna puerta. Joder. Tengo también, me parece que está en el canal de Jordani, porque no la INPDC. Bueno, que podría buscar. La INPS está bueno, por ahí. Como había dicho el juego, vamos a darle un segundo intento porque el de antes se me ha ido el chat por el otro lado, se me ha ido todo por ahí y al final no he podido volver a coger todo y me han matado. Se me ha ido la nave para arriba. Bueno, no pasa nada. Este para calentar estaba bien. Vamos a meterle el crédito y a volar. Venga, vamos a concentrarnos. Pero si ahora no entran los mosquitos, hombre. Además, ¿cómo se para qué pones hace eso? El juego con la puerta en uno de los pocos. Si muy pronto todavía no hay mosquitos. Con las bombas, el único uno de los jefes que te sale es casi seguro que. Pero sí se podría. Ha visto el audio este que pone para cojones de los mosquitos. Al final dice. Hace así como un gruñido. Hace como un gruñido. Bueno, chavales, aquí estamos. Segundo intento a este UFO Robodanga. Que el primero íbamos bien. Ahí donde más mata se puede remontar perfectamente. Señores, suscribiros y darle a like. Venga, a ver si se pasa hoy alguien nuevo. Que me faltan tres para. Me faltan tres para los 10. Los audios se escuchan muy fuerte y no se nos escucha pero. Audio soy muy.
Se oyen alto, sí, le tengo que bajar. Y que no escucha a nosotros Flo, ¿no tiene voz a nosotros Flo y toque? No. Bueno, voy dando otra vez pago por ahí de mi casa. Os tengo bien, pero ahora después os intento subir. Es que los audios hay que subirlo uno por uno. Ahora no puedo bajar el agua a los audios. Y aprovecho y pondré también el enlace de mi canal de YouTube. ¿También? También, hombre, claro. Joder, macho. Metes caña, metes spam ahí a muerte también y no te digo nada. No, yo ya no voy a hacer más spam. Desde que hago spam, tengo menos seguidores en el YouTube y menos en el Twitch. Ahora, joder, ya, macho. Ahora ya no voy a hacer nada de spam. Esta nave es la segunda mejor del juego. A mí la que más me gusta es la verde. Es que tú el spam no lo haces bien. Por culo. Tú el spam lo tienes que hacer. Lo pone, pero tiene que estar haciéndolo. Tú últimamente haces spam de Leo. Como te va de vacaciones. A tomar por saco la rosita de las narices. Hay tiriñas de esa, ¿cómo se llama? La rosa de la bella y la bestia. Todo lo para mí. A la saca. Es el ansia viva, el ansia viva. Ese es muy bueno, ¿eh? Este de ansia viva, del pa' cojones. Bueno, pero cuando no se pone el audio, ¿se nos oye más o menos bien o se nos oye flojo? A ver, voy a pegarme más el micro. Hostia, aquí. Te la quieres liar el juego, ¿eh? Amarracho, que este juego sé que te gusta, que hoy son todo navecitas. Sí, los daños de las navecitas. Ya hemos jugado al Moncresta, ha caído ya, y ahora estamos con el segundo plato del día, y quedan un par de ellos más por venir. Vamos a ver si no les dejamos respirar. Ahora, tito. O sea, ahora si os dais cuenta, me lo he cargado con otra nave distinta, y ha caído antes, ¿eh? Y ha caído mejor. Hostia, no tengo acoples ya. Aquí tengo que salir de aquí, pero me tienen que dar. Ahí, eso es. Me deja dar por el tema de que ahora me salga la acople de la nave y me regenere las. A ver. Hostia. ¿Ha domado ya la fiera? Tengo dos Ferraris, pero no tengo piernas para conducirlos. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, lo que estaba diciendo. Ahora con esta nave ya me regeneran las Fs y ya vamos de puta madre. Por eso en este juego, cuando os quedáis con la pistolaca, es bueno. Aquí van a salir las bolas, que lleva mucho cuidado. Vale, bien, no pasa nada. Y lo maté. Porque llevando el pistolón, aquí bajarán los condenados. Estos son muy cabrones. Hay que llevar mucho cuidado porque estos bajan y te violan. ¡Hostia! Por escaparse me el mando, tío, de la mano. Cago en la puta de oros. Ahí se me escapa el mando y la lía parda, tío. Porque si no, ese no me da, ¿eh? ¡Correoso! Dime cosas. No es más feliz el que me lo folla, sino el que pasa la chupa. ¿Qué pasa? Álamo, que si puede, saluda a los que han entrado, que ahora mismo estoy... Que no puedo hablar con ellos. Muy buena, Curry Patton. Sí, está Curry Patton, que lo he visto por ahí. Entra. Ahora en poder. Hoy toca Noche Nichubasu. El último campeón, ¿no? Sí. Nada, tenemos el segundo jefe. Que esta nave. Con esta nave nos podemos apañar. Hay que pegarle. Pica todo el costillar, tío. Hay que darle. Castigarle. ¡Ay! ¡Oh! Oh. Una vez que le rompe ya los dos brazos, ya es vulnerable. Nos ha tocado y no nos tiene que tocar. Nos han dejado con la nave pequeña y esto es una jodienda. ¿Por qué? Porque aquí, buenas noches, Correoso, que está por echar, que lo he visto. Porque esta zona, si sin acople, como no me saca pronto, ahí está. A ver si lo cogemos rápido. Borritos, linguini, perecini, martini, bikini. Simplemente lo golpeas. Bien. Ahora ya estamos en las zonas chungas, que si te matan y no conseguimos rehacernos, porque estamos bastante tocados. Llevamos solo un acople.
Y como estáis viendo, esta zona es muy, muy perra. Ahí hemos esquivado una, y hemos pasado, hemos librado una zona muy difícil del juego, porque yo digo que aquí morir, quédate con la nave pequeña. Aquí otra zona muy perra también. Hostias, mira. Este juego es el típico juego de las emboscaicas, que te hace emboscar por todos lados. Vamos a ver si conseguimos el robot. El Yo Robot. Eso sí que era un peliculón. Yo Robot. Venga, ya lo tenemos ahí, nuestro robot. De andar por casa. Tito, tito, tito. Aquí no hemos, hostia, no hemos tenido tito, que desacoplar. Tito, tito, sí o sí. Porque era muerte segura. Fijaros cómo disparan los cabrones. Esta, ¡me matan! Esta zona. Joder, tío. Aquí concentración máxima, porque esta zona es la clave del juego. No podemos perder el robot aquí, porque como perdamos el robot y nos quedemos con la nave pequeña, estamos muertos. No, lo siguiente. Tengo dos Ferraris, pero no tengo piernas para conducirlos. Fijaros cómo me la está. Cómo me la está jugando el cabrón del juego. Hostia, ya me... Bueno, lo que no quería. Buena, Marco. Lo que no quería, chavales, morir en la zona más chunga del juego. Joder, macho. Esto es lo que no tenéis que hacer. Bueno, que me han robado, pero de verdad, ¿eh? Porque... A mí no me gusta decir esa palabra. Lo de me han robado, pues suena excusa, pero... Porque ya os adelanto que... Vete a tomar por culo, Garibaldi de los huevos. Joder. Remontar la partida aquí va a ser difícil, o lo siguiente. Va a ser muy, muy, muy chungo. Tenemos una pequeña oportunidad. Porque otra cosa no, pero el juego, me lo conozco. Aquí sale un pollo volador, ¿no? Aquí sale una bola, unos chetos muy, muy jodidos. Que tenemos que librar de ellos. ¡Buf! 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 Y ahora, señores, no tenemos nada que irnos, meternos para adentro y jugárnosla. Da tipo el solo, tío. Aquí lo tenemos muy, muy... Muy, muy jodido, esto estaba muy, muy jodido. Y ahora hemos muerto. Por segunda vez hemos muerto en el peor lado del juego. En el monstruo más difícil. En el que marca la diferencia entre terminarse el juego y no terminárselo. No tenemos nave. Tenemos la más mierda de las naves. Joder. Va a tocar remontar, pero... Y me va a hacer sudar el juego, ¿eh? Esta nave es muy, muy difícil. Aquí necesito un milagro. Esta nave es la nave conocida como Correoso. Es la nave conocida como Correoso. ¿Veis? Qué hija de puta. Me quedan dos vidas ahí. Oh. Oh. ¡Cago en la puta! Oh. Oh. ¡Cago en la puta! Ni chanquete, tío. Ni chanquete tuvo que pelear. Uf. Tanto, tío. Esta nave, como habéis visto, es muy, 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 muy complicada. Esta es la nave más difícil del juego. Como he dicho, la nave llamada Correosa. ¡Coño! Uf, última nave del juego. Última oportunidad. Es que me va a matar el juego, tío. En los dos peores sitios donde te pueden matar. Ay, señor mío, qué lástima, tío, qué lástima, con lo bien que íbamos. Esto suele pasar, este punto es muy, muy perro. Ya yo, buenas noches, Ribón. Correoso. Dime cosas. No es más feliz el que me lo folla, sino que pasa la chupa. ¿Qué pasa? Bienvenido al infierno, esto sí que es un infierno. Esto es un infierno llamada... ¡Ah! Llamada muerte. ¡Cago en la puta! Tío, le pido un juego, no me quiere poner juego, tío. Cada vez el Yayo, cada vez que lo pido. Jordi Marrano, el Yayo, tú sí que eres marranete. Uf, bueno, ahora le demos otro intento. Voy a ver cómo va el Discord de voces. A ver cómo lo tenéis. Se mueve. Venga, tío, la acople, necesito la acople. Bueno, malditos. Este segundo intento no ha podido ser. Vamos a por el tercero. Uf. Le ha costado la vida terminar Fergo Sango. Al Yayo.
ese punto donde muerto es muy difícil de recuperar ahí. Ese enemigo, lo suyo llegar como mínimo con la pistola. De todas formas, ya ha remontado un sitio. Que contra más acelero, bastante más chulo. Calentito me pongo. Marco, buenas noches. Muy bien, Jorge, desde la puerta de Telepisa. Bueno, vamos a darle otro intento. Y si no, habrá que ver a ver si seguimos al siguiente o qué. Venga, vamos. Este juego te hace sudar, este UFO Robodanga del 86. Tercer intento, venga, vamos. Dios muere la vida. Estamos ahí calentando, señores. Tengo dos terroristas, pero no tengo piernas para conducirlos. ¡Ha petado el juego, qué guapo! ¡Te ha petado el juego, qué guapo! Un poquito de spam. Hemos empezado bien con el primer juego que ha caído la primera, pero este ya se está resistiendo. Este ya es más durete, se nota que es duro, duro, duro. El daño que es como el Terra Cresta. Claro, porque el Terra Cresta vendrá luego. Ahora, después de este, quiero poner el Terra Force. Que ya yo, hoy toca la saga Nichubasu, los cuatro grandes juegos de Nichubasu. Ya hemos puesto el Mon Cresta, ahora es el UFO Robodanga, y luego ya pondremos el Terra Force y por último el Terra Cresta. Y ¿vale? Hoy que sepas que Jordani va a enseñar algo, esto. Mira mi huevo. ¿Pero está correoso o es un audio? Sí, hombre, ¿cómo entras, coño? ¿Qué bueno, pasa? Nada, aquí sudando ya la ventana. ¡Ah, correoso! Ahí está. Me he llegado a la nave correosa, pero me ha matado, tío. Te pongo música buena. ¿Has escuchado? No sé si es que últimamente no te haces de escuchar el programilla, Desde que hiciste la cancioncilla y estuviste toqueteando ahí las cosas. Sí. Luego en la leche. Con lo bien que iba la partida, tío. Joder, macho. Bueno. ¿Es ahí? Remontaremos. Este juego es el que. Hostia, tío, que me están dando, tío, aquí la brazada del pulpo. Es el que se le resiste al señor Miguel Ángel Burgo. Desde aquí un abrazo. Tito, música, aunque tiene, tío. Sí. Por ahí otra vez. ¿Cómo ha silbado vida, eh? Aquí viene, ¿cómo me alegro de verte, moreno? ¿Cómo ha silbado vida, tío, el juego? Pon ahí los audios, otra vez, para que tenga ahí la gente. Ponle ahí, que nos dejen sordos. Bueno, los audios te dejan sordos a mí no, porque yo no lo escucho, yo lo escucho en mi directo. Aquí salen unas Coca-Cola que te rellenan, una poca mierda y más. ¿Se oyen bien o no? Sí. Ahora sí se ha escuchado. Ahora sí, fuerte. ¿Cuánto queda? Tío, no dura nada, tío, Primer jefe a la saca. Antes, en la partida anterior, en la segunda partida que he jugado, porque la primera se ha jodido ahí el programa. Me he llegado al tercer jefe, al jefe más jodido del juego. Una maldición del futuro. Este no sabe que yo vengo del futuro. El Marco estaba por ahí también, por el directo. Te hago una corbata colombiana. Tata, tito. El de la corbata es muy bueno, Ya ves que he puesto un audio ahora guapo, nuevo. Yo que había hecho un remix más chulo que la hostia, che. Ahí. Bien hecho. Hace como corto. Tito. Es un parguela.
Que te he echado la maldición, Marcos Martín, tú ya lo sabes. Ah, pasa, si la maldición es verdad que te la echen este juego. Este juego con lo chungo que se pone ese chasola. Venga, vámonos para adentro. Para el primer agujerito, como dice Miguel Ángel. Vamos a intentar llegar con esta nave, a ver si no nos dan por aquí mucho por culo. Sí, voy el personaje del Master Juan. El Mantial Master. El Master Juan, exacto. El Master Juan. Hostia, como escupen, ¿eh? Mira, mira, mira los paquillas ahí. ¿Cómo se corona? Pero ¿para qué entro sin acople, sin nada? Pero saben que no tiene metado el correo. Él sabe que no. Correoso de la casa. Hostia, vale, vale. Tío, que me están dando tío aquí la abrazada del pulpo. La abrazada del pulpo. Esto no. Llamamos un clima de verano. Ahí está. ¿Te acuestas con más de dos hombres? Sí. Venga, le das que sí. Me gusta. Bueno, luego tenemos que ver. Ahí, ahí, la tortuga, tortuga, niña, de fondillo. Leonardo, Lynch, Donatello, Das Machi. No. No, ese no. Rafael, Scrooge, Bad Ruth, Michelangelo, Isa Partidius, Teenage Mutant Ninja Turtles, Heroes in the House of Terror Power. Ya necesito coger la nave, pero ya. Que no te cuadra la trilogía del Moncresta. Joder, tío. No es una trilogía, son cuatro juegos. El Moncresta, que es el primero que hemos jugado. El Terra Cresta. Luego viene el UFO Robodanga, que es este. Y por último, hostia, ya estoy en el lado donde... Joder, igual que antes, tío, en el lado donde no me tienen que matar. Joder, chavales. El juego me está puteando, ¿eh? Me está matando donde, tío, donde no hay que morir. No sabe ni nada del juego, ¿sabes? Ya te lo ha dicho Marcos Martín, me lo ha dicho Marcos Martín. De recreativo. Ah, de puta, tío. Ratón de recreativa. A la última vida. A la, tío, venga, va. Ha pitado vida, venga, hombre. Está cuchillando, ¿cómo es? ¿Habéis visto cómo ha sido la vida? Tío, ¿cómo me puedes dar con esta patada si tiene el suelo todavía? Ladrón de juego, cabrón de juego. Bueno, esta zona es muy perra, ¿eh? Esta es la de los chetos. Si libro aquí... muy bien, ahí. Por lo menos vamos a levantar esta zona. Es que esta zona es muy difícil. Bueno, que me han robado, pero de verdad, ¿eh? A mí no me gusta decir esa palabra. Lo de me han robado, pues suena excusa, pero... Ah, venga, vamos para adentro, va. Vamos a ser valientes. Vamos a ser valientes. Te voy a tomar por culo. ¿Dónde tocas tú? Vamos a ser valientes, hombre. Pero aquí sale un pollo volador, ¿no? Tenemos una oportunidad con el robot. Voy a ser valiente y voy a intentar concentrarme. No es... Vamos a ver, el robot tampoco que sea una de estos de garantía de cargarme este jefe. Pero... Venga, vamos, vamos. Venga, vamos. Aquí sale una poca dólares. Llegan una poca mierda y más. Joder, tío. Los cojones, más que te ha gastado 1000 pavos en un juego. Porque los tiene. Porque el juego se puede jugar a dobles por turno. Señal suya, señal lo suyo, maldito. Nada, es que le vestió, le doy y no va, tío. No la abrazada, va. La abrazada, me quiere hacer la abrazada del oso. Le damos, ¿eh? Sino que me cago otra vez, tío. Me cago en la puta de los tío. Me cago en la putísima, tío. Lo tenía ya. Con la última, hostia, con la nave pequeña. Le estaba dando azotitos, pero bien dado, ¿eh? ¡Venga! Ya me veo la tele y la pastilla. Punto. ¡Cago en la puta! ¡Cago en la puta! Cago bloqueado. Ni chanquete, tío. Ni chanquete tuvo que pelear con él, tío. La Virgen de Fátima, loco. Terra Power. They are the most fierce of fire and sin. The heroes in a hotel and the rich. When the infantry that attacks, the destroyer boys don't come in a flag.
de las tortugas es el que más triunfa, el que más escucha. Es un clásico. Leonardo, Lich, Donatello, Das Machi, Rafael, Isruz, Michelangelo, Isa Partidio. Venga. Teenage Mutant Ninja Turtles. Heroes in the House of the Power. Bueno, chavales, hemos hecho la machada. Joder. Estoy sudando, tío. Uf. ¿Qué pasa, chaval? No, ¿qué coño tocas tú? ¿Qué pasa, Marco? ¿Qué toca, Masker Ninja? ¿Qué pasa? ¿Qué coño tocas tú? Eso digo yo, ¿qué? Con lo que me salen los huevos, Masker, ¿qué pasa? Te hago una corbata colombiana. No, tío, no, pero ¿por qué me ha dado ese tío? Me tenía que dar, hostia. Si tengo la inmunidad de robot, será cabrón. Ahí sí que me ha robado el juego. Joder. Por cierto, aquí suena muy picado el timbre. Lo tiene bajado el Jordani. ¿A quién? Suena muy bien. ¿A quién? A Correos. Sí, a pero porque le toca el audio a Mogi y al Daniel. Ahora tengo que tocar cuando cambie de juego. No. Sí, no, y a ellos mejor... están perfectos. A ellos están perfectos. El que está mal es Correos. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Estoy sudando, tío. La abrazada del oso me está haciendo el juego, ¿eh? Uf. Qué perro, tío. Sí, sí. No ve, tío. Oh, espérate, blandeando. Sí que estoy blandeando, sí. Joder. A pita vida. Uf. Necesito un acople, pero ya, tío. No tengo desacople. No tengo F, tío. Como te gusta, el backer set que hice, en directo, Es buenísimo. Venga, peña. Para que sepáis lo que es. Te la voy a poner para que la escuches, para que veas que no estoy tan. No, estoy no, tan no, no, coño, que te creo, Marcos. Yo sé que tú justamente oído musical. Sí, por eso. Bueno, por favor, concentración. Necesito ahora. Venga, peña. El pan Floyd. Señores, suscribiros y darle a like. Sacando audio, hombre. Ahora necesito, por favor, concentración, que es el jefe final. Venga, primer brazo. Está liado. Cago en la puta. El futuro. Cago en la puta. Mi chanquete tuvo que pelear tanto, tío. Y cabrón, eso, y esos son todos bien. Tenéis un montón de audios míos ahora, Yo no voy a hacer más directo durante un par. Hasta septiembre no hago directos ya, Esto no puede ser, Tienes que hacer sin voces, como lo en YouTube. Ya te digo, como en YouTube. Pues ya no voy a salir ni la cámara ni sin voces. Me pongo a darle a jugar y el que hable. Ahí y, está, que... No. Y escribe nada más para que no. Sí, tío. Ahora, por favor, de nuevo, sí, digo. The heroes in the underground. Dame el tanque, este tanque. Leonardo, Lich, Donatello, Das Machi, Rafael, Iscrut, Bad Ruth, Michelangelo, Isa Partidio, Teenage Mutant Ninja Turtles, Heroes in the House of the Power. Mierda, se te ha roto las dos manos. Cago en la puta. Más jodido jefe final, tío.
Puta mierda, tío. Cómpratelo a jugar. Oh. ¿Cuánto, si lo tenías ahí? ¿Cuánto dura este juego? ¿10 minutos? No, bueno, reto, me dura un poco más. Ya está Correoso. Mira, ni sube el volumen a Correoso. Ya, tío, que me están dando, tío, aquí la abrazada del pulpo. La abrazada del pulpo me encanta. En vez del abrazo del oso, la abrazada del pulpo. Oye, yo tengo que reconocer una cosa. Que Jordani tenía ganas de volver a hacer un directo, de volver a jugar, pero qué ganas teníamos todos de meterle audios a Jordani, ¿eh? La puta madre. Es un no parar, esto es la fiesta del pene de los audios, tío. Marcos. Audio, oh, tío. Yo no tengo, yo le pongo desde donde tiene el oficial, pero bueno, vosotros sois unos cabrones. Ese es de Ferrari, ese es un clásico. Voy a darle. Mira lo que te dice Juan. Está rozando la gloria, tío. Estás ahí, lo tienes ya, lo tienes a punto de caramelo. Tú, si fuera Jordani le diría, lo tienes a toque de caramelo, pero hay que decirlo bien, que es a punto de caramelo. Bueno, vamos a jugar. El aparato ese, yo. Voy a jugar un Altarrafor, que ya sería. Mira. Sería el tercer juego. Vamos a ver. Este, no, me morí. Jordani, un momento. Te voy a resumir la partida en una frase de Daniel Juan. Me morí. Hombre, por lo menos que hubiera alguna de Dani Juan, que nunca tiene. Así, sí. Se la ha pegado, ¿eh? Bueno. Oye, ¿sabe algo? Vamos a ver. ¿Sabe algo de patente? Ya está Correoso. No está. Vamos a ver cómo se nota este. Vamos a descansar un poco de tanto. Dani Juan a la caza de los audios. El UFO Robodanga agota, ese es bastante exigente. Ah, después lo retomaremos. Ahora vamos a ver. Mira. Bueno, vamos, uno de tres. El Daniel Juan a la caza de los audios. Sí. Sí, ya hemos jugado, por ahora he enseñado juegos. El UFO Robodangar y el Moncresta. No lo he visto yo un parito en el vídeo, ya lo he subido a YouTube. Vamos a hacer la táctica para hacer peste. Ninguna. No hay táctica, no. Mientras no haga gilipollas como yo lo tenía con Fumaster, que hago el truco Correoso y luego me matan. Me pego la vacila y me mataron. Madre mía. Digo, ya verás, se me quedó el enano clavado, tío. Madre mía. Al final no hubo huevo, ¿eh? Se me puso tonto el torero. El Dani quería verlo. Así que se lo hemos enseñado aquí para que lo vea. Es que lo sabía, tío. Es un juego que, como estoy viendo, combina un shoot'em up vertical, que es la zona que es por la que vas por arriba, con un shoot'em up horizontal. Uh-huh. Es un juego bastante complicado porque te lo tienes que pasar con una vida, o si no, nada. Si no te lo terminas sin morir, hasta luego. Si te matan una vez, ya aquí no se remonta. No hay power up suficientes para remontar. Y sin tener todo, porque veis que tiene la L de láser, que no tiene por ahora ninguna. Llevo 2 B de bomba. Este es el primer jefe. Hostia puta, casi me mata ahí. Esa boca. Y luego tenemos. Venga, va. Vamos a dar una churivuelta. Y ya lo tenemos. Venga, muere. Luego tenemos una S de speed, que es velocidad. El objetivo es conseguir las 3 L, las 3 B y las 3 S. O sea, chetarte a tope y luego intentar conseguir la barrera. Que te protege de dos tiros, más o menos, o de uno fuerte, de golpes. Hostias. Ahí no he muerto, pues ya ves, porque juego no ha querido. ¿Veis? Tiene un botón que es de disparo y otro que es la bomba. Lo que va. Se va cargando lo de abajo, la bomba. Y ahora vamos intercalando zonas de arriba con zonas de abajo. Juego, lo bueno que es muy rejugable porque tienen múltiples caminos, pero muchos caminos. Aquí vamos a coger la barrera. ¿Ves? Esta P es lo más importante del juego. Hay que intentar conservarla, que no nos la quiten. Van a intentar quitárnosla como locos en cuanto la coges. Esto es como le digo, en cuanto coges vida, se tiran a por ti los muy cabrones. Y quieren, pues eso, quitarte la barrera. Como hicimos que voy al servicio. Ya vengo. Ve, que a mí me pega una pelotona allá en directo. Corre. Se está hinchando, ¿eh? ¿Pero esto qué es? Me están robando, chicos. Vamos para arriba, vale. Como estáis viendo, ahora se nos daría una L.
del láser. Aquí cogemos el otro acople, que no ha dicho nada también. Hostias. Mal, mal. Eso no estaba previsto. El bajar. ¿Pero para qué entras, tío? ¿Para qué entras? Eso digo yo. Joder, ¿para qué entro, tío? Exactamente. ¿Pero para qué entro? No. ¿Pero para qué entro sin publicidad? No hay que entrar porque... aquí para afuera. Porque si entras, te tienes que enfrentar con enemigos que te puedes esquivar. Hostia, ¿veis? Me han dado un toque ahí. Me cago en la puta, que si me dan otro. Este juego tienes que estar con todos los sentidos, porque ya veis que me han dado un toque y se me ha quedado la barrera encendida de fuego. Este hombre se va y deja ahí el pollo marinando y se queda. Ahora habrá que intentar recuperar la barrera en cuanto podamos. A ver si nos dan el ítem. Aquí salen unas Coca-Cola que te rellenan, una poca mierda y más. Queda uno. Tenemos ahí los dos acoples. ¡Vamos! ¡Hijo de puta, me lo paso! Llevamos tres vidas. ¡Muere, cabrón! Bueno, yo tengo ahí el pamplón. Eso es buenísimo, lo contra el torero, tío. Hemos entrado a la ciudad submarina, que no quería entrar, pero bueno, esta es el audio del año, tío. Esta es muy jodida. Marcos, bendícele la partida. Este no sabe que yo vengo del futuro. No le digas eso, hombre, si realmente le da gafe, no la veo. Déjalo, si están así, son Marcos, buen día. Son como los chiquillos. Me gusta a ti, que te lo hago en directo si quieres. Te digo, por día. Yo te recomiendo que no lo hagas porque aquí te lo encadena. Ah, ya lo sé. O sea, aquí hay mucho. ¿Cómo se diría? Paparazzi del arcade. Sí, hay, ¿cómo explicarlo? Hay mucho espía del arcade aquí. Están a la casa de la doble. Espía doble. Un agente doble, trabaja para los rusos, pero también para los americanos. ¿Sabes lo que te digo? Juan a la caza de los. Sí, sí, sí. Escucha, Mogue, prepara el de hijo de puta y le haremos el mix a Marcos que lo oiga, que él no lo ha oído. Espérate. Yo sí que lo he escuchado, aquel mix. A ver si. El que juntamos tu robada con el machaque, que parece que te esté ganando un juego de lucha el abuelo, ¿lo has oído ya? Yo sé que pusiste uno que no puedes poner tú, que no sé. No, esto, pero no. La canción no. A verás. Venga, Bogo, ¿ya lo tienes? Sí, no le molestes. Sí, ahora vamos a juntar dos audios y verás cómo parece que te está ganando Jordani a ti y te está robando. A verás. Ah, vale. Vamos, una, vale. Dos y tres. Queda uno. Uy, lo que hijo de puta. Hijo de puta, me lo para todo. Hijo de puta. ¡Muere, cabrón! ¡Oh, my, hijo de puta! ¡Os quiero robaco! La patada. Chido delante, tío. Sí, a ver, si podéis alguien mirar un poquito el chat. Sí, yo estoy mirando yo. El chat, porque igual. Otra vez. A ver, dice las navecitas que a mí me resulta más fácil yendo siempre por abajo, por la parte del scroll horizontal. Uno Gaider no para de pedir de audio. Jorge Walsh, buenas otra vez. ¿Cuántos han caído ya? Te pregunta Jorge Walsh, ¿cuántos han caído? Pues por ahora el orgullo de Jordani. No, por ahora le he dado vuelta a Moncresta, dáselas tú, correoso. Moncresta es la luna Panky, ¿no? Yo no sé. ¿Y a la primera, chaval? Hombre, solo falta que con lo que lo has jugado no te lo sepa pasar. Que pronto viene la casa. Exactamente. Dani, escucha, exactamente. Dani, con lo que lo he jugado. Creo que la última partida fue hace 6 años. O sea, pronto van a tu casa. Sacan los cojones tuyos. Hace 6 años que no jugaba al Moncresta. 6 años, chaval. Ah, ya, 6 años. ¿Cuánto tiempo? Pues bueno, que sepáis que pronto van a casa de... Ah, claro, perdón, puede ser. Yo que me refería es al Dangar. Claro. No, el Dangar, la última vez que lo jugué fue cuando me lo pasé en directo en Harder. Ahí está. Creo que ya no me lo voy a pasar. El Dangar, ¿te ha pasado esto? Correoso, no te enteras. En breve le van a casa de Jordani. Wow, lo levantan de allí del sitio ese que está sentado, siempre enganchado ahí como con velcro. Y le vienen con las medallas y se las empiezan a enganchar aquí. No te has enterado. Ese ha ido Pedro Sánchez. Ey, ha dicho que le va a poner, va a quitar los leones y va a poner dos estatuas de Jordani allí. Claro. ¿Qué dice? Sí. Con dos máquinas arcade, ¿no? Al lado. Dos Jordanis ahí. Bien hecho. Uno por su directo del Toki, de las dos partidas del Toki. Es para la semana que viene, para la próxima semana, hombre. La semana que y uno, viene. Y uno por el unboxing del mando del Tupper. Ah, también. Está guapo el mando del Tupper, ¿eh? Guapísimo. ¿No lo viste en el directo del jueves pasado?
No, no lo vi. Marco, si con este panorama me termino un juego, tiene valor cuatriple. Si no dejan, no deja esta gente. Anda, que no se puede aguantar, ya, ya lo sé. Tiene mucho mérito, tiene mucho mérito. Hola, mamadisto. Yo no pongo audio a la máquina. La gente tiene, le gusta el tema audio. Tenemos menos energía que un grillo. Mijail. Que sale el fugoneto. Lo había escuchado algo, con las víctimas de la arcade. Para cojones. Cago en la puta. Hola, ya está chanquete. Hay que hacer un entierro. Cago en la puta. Venga. Un día entrenó. Jordani le llaman el decapitador del arcade. Es el slasher del arcade. Hago en la puta. Freddy Krueger a su lado, un niño. No va, tío. No, qué cabrón. ¿Has visto cómo le damos, eh? Sí, hay excepciones, ¿eh? Hay algunas excepciones. Corriozo está vivo y yo también estoy vivo. Sí, yo soy el único que lo puedo aguantar. Ahí aguantado, yo también. Porque, señores, cayó la Liga Torjanta Dobles en Hardest. ¿Tú no te habías enterado, tú? No. ¿Y tú te has enterado, Marcos, que Mogue se ha pasado el doble dragón? ¿Dos? ¿Va a marinar pollo o qué? No lo sabía. ¿Sí o qué? Como que te lo has pasado. Sí. Hostia, pues ya me he pasado la INP si quieres que te lo capture bien. Bueno, ahora a ver. Ya no me acuerdo de nada. Si es que este me he visto. Le he enviado, a que le he enviado yo el INP a mi primo, el chino. Ya verás tú qué partido. Cuando lo vea mi primo. Me he visto la partida que tengo en mi canal y estoy yendo por otro sitio. Hostia. Así es que tengo que, como digo, improvisar. Ya tengo la membresía y el amor y el respeto de por vida del señor Jordani, después de lo que he hecho. Llamado a mi primo de Verango. Yo te di la idea. No sé, pero ¿qué has hecho, Marcos? ¿Has enterado? Lo he puesto en el chat. No, me he enterado, no. Me he pasado el Bad Dude sin usar ni armas, ni Coca-Cola, ni nada. A pelo, ya soy ingeniero. Lo que no ha hecho nadie. Le he enviado el INP a los chinos para que lo tengan ellos primero antes que yo. A mí me da igual. Le he dicho yo, si no lo haces tú. Madre mía, qué amor le tenéis a los chinos, tío. Yo no. No, lo que pasa es que él me picaba. Porque el Mascamán decía: este juego, el reto de verdad, el que hay que tener dos cojones es pasárselo ya no solo sin usar armas, sin coger Coca-Cola. Y Jordani estos días a mí me estaba pinchando. Porque tú, porque mira, porque pum, y ya verás. Y me he puesto hoy a la segunda partida de grabando el INP y me ha salido. He hecho un partido. Es más, el enemigo final de Dragon Ninja es que ni me toca. O sea, llego con la última vida, pero no me toca ni la barra de la última vida. O sea, un partidón. Digo, esto para los chinos. Los chinos, para el Playbar. Claro, ya lo publicaré. Y si no, mira, que lo disfrute la gente. Es un partidón. Ya le he puesto al tío, no weapons, no items, no energy. ¿Sabes? Mi nombre. Esta vez sí que le he dejado mi texto de mi YouTube, que nunca os lo había dicho. Le he puesto Simber76 y mi canal de YouTube y ya está. He jugado con un arca de 232, un 64 bits y eso es lo que le he enviado. ¿Sabéis una cosa de este juego que desaparece? Fijaros. Cuando se pone la cosa muy chunga, que se llena mucho de enemigos, te desaparece la nave, tío. Te la tienes que imaginar. ¿Dónde está? Imaginando. Sí, no es coña. Tú ríete y todo lo que tú quieras. Yo había escuchado algo de esto. Yo había escuchado algo de esto. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te parece la locura que he hecho? Me quito el sombrero. No, eso es de loco. O sea, yo creo que ya se lo he enviado, incluso se lo he comentado a Mascamán, ¿eh? Se lo he comentado en un privado por eso. No me ha comentado todavía nada, no sé si lo habrá mirado, pero le he dicho, Pablo lo he hecho, ¿eh? Porque él lo comentaba. Eso sí que es ya sacarse la picha, y yo lo he hecho. Que no me pasa tiempo en el muñeco. Bueno, cuando terminas tanto el juego se puede, lo que pasa es que yo pensaba que iba a tardar más, podía tardar más, y no. He tardado dos o tres partidas, han sido. ¿Tienes que ir por abajo por cojones, no, Jordani? Te obliga el juego ya a ir por abajo, pero ahora en cuanto pueda me piro de aquí, pero ya. Exacto, Jorge, igual, cuando Jordani se pase el token sin usar ítem y sin disparar vas a la hostia. No, pero, y encima, no lo perdáis, la partida... Arriba, Jordani, arriba. La partida, me salen, en la zona del camión, me salen como 3 o 4 Coca-Colas, que no las cojo, lógicamente, ¿sabes?
y mato al tío ese como en el truco ese que decías tú nuevo. O sea, se me viene para la izquierda y le hago lo que dices tú que hace ahora Mascamán, eso de la patada así doblada, ¿sabes lo que te digo? Sí, la patada baja. Eso lo he tenido que hacer sí o sí porque le había pegado los dos castañazos de fuego, se me ha ido para la izquierda, digo aquí te tengo, y me ha ido muy bien. Pero bueno, bien, ya digo, lo puedo publicar en mi canal, un futuro, le puedo hacer voces como hice con el... Pero digo, hostia, esto es único, ¿sabes? Esto se lo vamos a enviar a los chinacos para que lo disfrute Bribare. Si es que quieren publicarlo, si veo que pasan un par o tres de semana, me capturo la partida para mí y humo. No, ya está. Esa la publica. Estoy llegando... La publica, hombre, cuando vea el tío, no weapon, no item, no energy... O sea, no drink el energy. El chino en cuanto vea partida ya la publica. Mira, wow, encima sabe que soy yo, ¿verdad? Cuando vea que el Simber 76, que ya le envío unas cuantas cosas, dirá, hostia, mi primo el Simber 76, ¿qué quiere? Ha vuelto. Yo te digo, esta vez sí que me interesaba poner el canal de YouTube, porque me interesa, coño, he hecho un partidón. A las otras veces no lo he puesto, con el Killing Blade no lo puse, pero... Sabe, yo creo que yo cuando colgué la mía, yo he pillado un par de personas nada más, de ahí, pero bueno. Nah, a ver, no es porque te quiera tampoco, pero bueno, por lo menos si a alguien le pica la curiosidad, nunca lo... A ver, es que tampoco te va a venir mucha gente, pero bueno, menos da una piedra. Bueno, ahora necesito concentración, que va a venir el su jefe final. No, creo que está ahí ya, y este es muy cabrón, y no quiero que me quite el escudo. Si no me quita el escudo, el problema es que ahí me van a dar otro escudo. Pero te lo dan para ver si te pica y te toca. ¿Cómo se nota que retransmite esto a 30 frames, eh? Se nota un montón, ¿eh? ¿Lo habéis visto cómo el parpadeo? No, pero claro, el 60 está, frames hay que más, mi partida está... No, 60, el Discord, Jordani. Jordani, no te rayes. Siempre estás buscándole los tres pies al gato. Digo, aquí el Discord. Como no tienes el Discord Premium, retransmite a 30 frames. Venga, vete ya, hostia. Vete ya a la mierda. Última pantalla. Tú estás retransmitiendo bien, pero digo que cuando son 60 frames se nota por el parpadeo, estas cosas, los Hadouken, todas estas cosas se notan muchísimo. Pero que este juego, esos parpadeos los tiene. Aunque... Ya, pero se nota el 30 frames aquí. Pero es lo que tú estás retransmitiendo bien, estamos viendo aquí. No, pero tengo pantalla. Hostias. Me pica todo costillar, tío. Ay, esta zona es muy jodida. Esto es el pasillo final del juego, ¿eh? Mira, Jorge Guas te dice que Jordani siempre le busca el hardest al gato. ¿Los tres pies al gato? No, lo digo, no, yo. Le busca el hardest. El hardest al gato, ¿no? Si el gato lo que hace es... El gato lo que le hace es que se le mea en la tele, ¿no? ¿Era o dónde se mea? Sí, sí, sí. Le meó la tele y las zapatillas. Ah, qué malo, el gato es. Tengo dos Ferraris, pero no tengo tiempo para conducir. Y el otro día me meo la tele y las zapatillas. Es que de verdad, ese gato está mal enseñado, más que el ninja. Está mal enseñado. Vamos, abuelo. Venga, va. Este juego pasa. Tienes 9 vidas ahí, hombre. Mi abuela. Sobran 8 porque como me maten, hasta luego. No valen las vidas. ¿Por qué? Solo vale una vida. Porque este juego te lo pasas con una vida o no te lo pasas. Aquí las vidas da igual, no valen para nada. ¿Pero por qué? Porque no valen para nada, porque es un juego de una vida. Primo de Verango. Mira, ya me han tocado. Necesito que yo vengo del futuro. Necesito ir delante, que me va a salir ya la L azul. La necesito como... Porque se concentre. Que yo vengo del futuro. O sea, que se concentre, es malo. Que yo vengo del futuro. Está ahí. Ahí está. Uf, pues te tenía ahí. Ha venido más justo que las leyes penales. Me la han quitado. Jefe final. ¿Te la han quitado? Bueno, venga, va. Jefe final. Hostia, venga. Te has comido el aro del tirón. Ahora no ha pedido concentración, Marcos. Lo ha pedido antes. A ver, ahora sí. Hazlo tranquilo. Luego le deis por culo lo que queráis. ¡Cago en la puta! Toma, con dos cojones a la primera. ¡Vamos, hijo puta! Ya tiene otro audio ahí. Con dos cojones a la primera. Vale, ya le podéis poner lo que queráis. El que quiere que lo ponga. Enhorabuena, Jordani. Como digo, si no lo ponga. Puedes poner MMP, me lo pasas. ¡Toma, hijo de puta! Oye, si me dejáis hablar ahora. Este está dedicado a directo al vicio, a Javi. Ah, bueno, ponte FL. O MMP. Directo al vicio, claro. Ah, hostia puta, tío, arriba y todo de acabar.
Increíble, tío. Increíble, tío. Después de no sé cuándo la última vez que me lo pasé, tío. Increíble. Si muero, no me lo paso. Uf. Te voy a pasar a... Uf. A Mogue, bueno, una cosa. Ya fue. Mogue, te voy a pasar una cosa por privado. Sí. Ah, ya, y a los demás que no te por culo. A ti también te lo paso. Mamarracho. Para que veáis cuando queréis la partida antes de que la publiquen esta gente, ¿vale? Una cosa, mamarracho. Vale, vale. ¿Has visto cómo por arriba también el juego se hace bastante sencillo? Creo que se ha dado a dos jefes, me parece. O un jefe solo. Curry Patton, gracias, sí señor. Por fin, voy a hacer aquí un pequeño descanso. Unai, ahí que se está hinchando a poner audio. Jorge Wall, ahí está. Tienes que ya meter tenemos, la carpeta, ¿eh? Ya tenemos dos. Algoritmo. Ya tenemos dos. Sí. Y vamos, no sé si darle. Ay. Me queda el Terra Cresta y el UFO. ¿Qué le damos? El Terra Cresta, que no lo hemos puesto por ahora, a ver. La Terra, la Terra Cresta, la Terra Punky, sí, ¿no? La Tierra Punky con cresta, tío. Después me la voy a ver, la voy a meter ya aquí. Bueno, sí, luego la ve, cuando eso, la vengo para que la veáis antes de que nadie, porque pasó que estáis vosotros aquí. Por cierto, damos... ¿por qué me salen aquí? Bueno, como dice en exclusiva, Jorge, la vamos a ver en exclusiva. Como dice Jorge Wall, vamos a darle al UFO. Un clásico entre los clásicos, me encanta Moon Patrol. Fue los... Ah, bueno, un tío que me ha escrito aquí sobre Moon Patrol. Estos son los juegos que le gustan a Jordani, los juegos de vueltas. Venga, vamos a darle al UFO a ver si sale la vuelta. El Arabian. El Arabian, ese lo tengo yo preparado para el canal. Está bien, yo tengo ahí la INP a ver si hago el vídeo, pero todavía. Tengo yo ahí el perro, ya te lo hago yo. Ya sabes que yo entrego calidad, pero ya lo sabéis. El mejor vídeo de calidad del canal de Correoso, ya sabes cuál es. Qué malo soy. No, hay dos ya, ¿eh? Lo que pasa es que uno es un juego de mierda, ¿no? Hice dos, ¿no? Ahora que me acuerdo. Sí. El otro es un Kiko. Se nota una barbaridad. Piensa que estoy yo ahora de nuevo capturando algunas partidas antiguas, ¿eh? Porque tengo todavía conseguido los guardados de nieve. Porque es que me he vuelto tan quisquilloso que he vuelto a unas partidas que serán de unos juegos de conducción que se llaman Suzuka 8 horas. Está el primero que es nada, era un circuito nada más, es 6 minutos de partida, pero el otro voy a entregarlo con los 4 stages, con el Suzuka 8 horas 2, que son 4 circuitos, y he capturado las 4 partidas y he montado en un vídeo para poner all stages, porque es que la calidad es que es abrumadora, tío, es que es demasiado, tío. A los que ya están publicados no puedes hacer nada, pero si los que no, si lo, aún conservo el INP, lo hago. Dije que me bajo un 204 para volver a capturar alguno, ¿acordé o no que lo dije? No sé. Bueno, en teoría, por ahora me he terminado el más chungo de los 4 y el que jamás pensaría que me iba a terminar. Hostia, y encima me veo la partida esta mañana, digo, para ver por dónde me tengo que tirar. Y luego me ha salido otra distinta, tío. Es que ese juego se puede jugar de muchas formas. Pero si me llega a matar ahí donde estaba, hasta luego. Ese ya no... Lucas. Hasta luego, porque... Pero a ver, Lucas. Te lo tienes que... El Dangar no ha caído aún, Jordani. No, me llega el jefe final, no. Y me ha matado. 4 vidas. Oh. Joder. El Dangar se me está poniendo. Es que me ha matado antes en los dos. Me está matando en los sitios más chungos, porque el cabrón de juego sabe que yo sé jugar y dice, este lo tengo que putear. Pero bueno. Yo vengo del futuro. Este, normalmente siempre que he jugado me lo he pasado, pero... Hoy puede ser que no me lo pase. Increíble el robo que me ha pegado. En directo creo que me lo he pasado 3 veces en normal y una en difícil. Ya sabéis, señores. Señores del chat, ahí tenéis una partida dobles, no miss, para que sepáis vosotros cómo tenéis que jugar a dobles con vuestro amigo, de familia, abuela, vuestros padres. Ya. Les digáis, bueno, no les digáis que habéis jugado como Masked Ninja y Servanio Juan, decirles que habéis jugado como Daniel, la comida ahí, tío. Tenéis una partida. Suscribiros y darle. Ser Daniel, ¿eh? Tiene el título de Sir. Sir Daniel Juan, eso es nuevo, ahí tenemos audio. ¿Has visto cómo sirva la vida? Sí. Les llama, le llama Sir Daniel, tío. Claro, el señor Daniel. Es que el más que sabe idioma, ¿eh? Ahí donde lo ves. O está en el aeropuerto. Claro. Donde juego. Bueno, ¿qué os parece? La saga, dije que le iba a traer y aquí está. Ahí está, yo creo que el único que he cumplido. Ahora me queda la saga del... Para la semana que viene. La no has cumplido, que te quedan dos aún. Bueno, yo la he traído, yo no, pásamelo, yo no dije jamás que me lo iba a pasar los 4 de tirón. Y iba a intentar pasármelo, sí. Vamos a ver.
qué mala es la biblioteca, espérate. Lo voy a picar un ratito al Jordani, espérate. Uy, se me muere la vida. No es los que me quiero pasar, es los que me voy a pasar. Bueno, me he pasado. Se me muere la vida. No es los que me quiero pasar, es los que me voy a pasar. Se le muere la vida. No es los que me quiero pasar, es los que me voy a pasar. Es que la verdad, al final los que cuentas son los que te pasan, no los que te quieres pasar. Yo por poder. Se le muere la vida. No es los que me quiero pasar, es los que me voy a pasar. Las quieras están endumadas y acostadas. Se le muere la vida. No es los que me quiero pasar, es los que me voy a pasar. Por quererme pasar, me gustaría pasarme mucho más, pero. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Este Lurling. Yo solo digo que yo creía que me iba a pasar cero o cero. O sea, en eso os lo digo todo. Tía, Juan Pablo no tira misiles como siempre. Yo voy a hacer un libro que se llama A mí lo que me gusta es que me lo mate. Ahí sabe que tiene que tirar, pero nada, se hace loco. Aquí me tienen que dar. Cabrones, tío, me tenéis que dar. Todo esto, ya tengo una melena hasta el culo como Tom Martín, pues entonces. ¿Qué dices? ¿No puedes? ¿No quieres? ¿Puedes o no quieres? No, tengo que ir a Turquía yo para eso. Turquía Airlines. Enseña los tweets. Claro, ya que estás, tío. Ayer estuvimos con el gran TFL, Jordán, haciendo que nos enseñara los tweets. Si me paso la primera, ya vais con batalla. Si me paso la primera, ya vais con batalla. Joder, ¿para qué entro, tío? ¿Pero para qué entro? ¿Pero para qué entro sin acople, sin nada? Con el aparato ese, yo. Mira. Hay que pegarle a la zona azul. Ahí está, aquí, ahí. Ahora mismo. Me voy a motear un momento. Muy bien. Hostia, qué puto se está poniendo, ¿no? Mira, Ray Galder te pone, aguanta con esa nave, luego te pone partida a la basura. Y Jorge Vaz te pone, primera alcantarilla superada. Este está muerto, o yo estoy muerto, uno de los dos está muerto. Vale. Ay. Las alcantarillas son una putada, menos mal que tenemos el truco. Hombre, Jorge confía en su paisano. Yo ya te digo que, os lo dije ayer, y vosotros lo sabéis, que iba a venir con los calzoncillos y poco más, ¿eh? El único que es cierto, que de hecho puedo venir sin entrenar, es el UFO este, porque los otros tres... Viene sin entrenar. El Moncrest hacía que me lo jugué en acá de Spain, o sea, hará perfectamente 6 años. Con el aparato ese, yo. O sea, que yo vengo del futuro. Luego lo pruebas tú y verás. Mira, mi Juan a la caza de los audios. Hace como por de Boston. El chuscador de Boston. Sabemos que luego lo pruebas tú en Moncrest y me cuentas. Bono es más fácil que tú. Ah, güey. Yo quiero. Está rabiado, Mogue. Está rabiado hoy. ¿Eh? Te ha puesto. ¡Tú! Esta zona es muy perra. Me lo dice ahí como si yo le fuera dicho. No, te digo como tú haces directos largos. A ver, no le he dicho nada. Te he dicho que lo pruebe, que parece que lo hemos comentado antes que tú no estabas correoso. Yo voy a hacer. Este viernes voy a hacer un buen directo. Perdía. Perdía. ¿Cómo hacen los pros? ¿No, Mogué? Este viernes. Hace un Marco. Marco Martín. Hace un. Un Jordani. Sí, claro. Un Jordani. Eso es lo que vosotros quisierais. El día que yo haré eso cuando haga el 1.25. ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué quieres? Pero tú no sabes. Reoso, dime. No es más feliz el que me lo folla, sino el que me hace la chupa. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Y más si te chupan los huevos. Hace tiempo que no ponemos esto. Dame el Juan a la caza de los audios. Dame el Juan. Aquí. ¿Cómo gusta eso, eh? ¡Robo! Dios, que el robaco. La patada. Con el cuchillo delante, tío. Acuchillando la ciudad. Madre mía. Me voy 5 minutos, mira cómo me ponen, eh. Bueno, ahora necesito concentración.
Y sí, hombre, siempre dice lo mismo. No, porque este sí que necesito concentración y no poca. Este jefe es criminal. Hijo de puta. Nah, ya me ha jodido. Me ha dejado con la nave pequeña. Me ha dado dos veces. Una, no, dos. Sí, claro. Primero te ha quitado la nave y luego te ha roto el robot. Pero si se ha visto, si te ha dado con intervalo de tiempo. ¡Hijo de puta! Increíble, tío. Increíble. Increíble, tío, que me mates. Increíble, el robo que me mates. Increíble, tío, el robo que me acaba de hacer, hijo de puta. Queda uno. ¡Venga, hijo de puta! ¡Dos! ¡Hijo de puta, me lo para todo! ¡Hijo de puta! ¡Muere, muere, cabrón! ¡Hijo de puta! El chocador de Boston. Este tío. Sí. Este lo tenía rojo. Rojo no, lo siguiente. Rojo te ha dejado el culo. Hostia, cómo te ha salvado ahí la balita, macho. Menos mal que te la hago lío. No, tío, hostia, puta, tío. Ah, si puedo seguir, me la hace. Y yo estoy ahí. Por lo bien que la partida ha sido perfecta, entra con el robot. Lo tenía rojo ya para morir, le quedaba un toque, un píxel, y el hijo de puta me ha complicado la partida. Es que se puede ser más cabrón. Y cuando te he hecho combo antes. Puede ser más hijo de puta que este tío. Bueno, podíamos hablar de cierto karateka del Kung Fu Master. Menos mal que me lo he pasado. Menos mal que te lo colío. Yo tengo ahí el Pan Floyd, tío. Tú estás haciendo el Pin Floyd. El pin. Hostia, ha petado el juego, qué guapo. Pasa que necesito un acople, pero como el comer. Es que me mata cuando no me tiene que matar. Es que qué cabrón. Bueno, eso. Tito, tito, tito. Tiro, tiro, tiro. A ver, a los 140 pita. A los 140 pita vida. ¿Y cuánto pita la partida? Como el pinball. ¿Cuánto hace clac y pita la canta la partida? Pues cuando te lo pasa. Mierda, ahora acaba de pitar la partida. Joder, puta. Me está desesperando. Lo tenía ya ahí. Que se sienta el botón. La comida ahí, tonto. Que eres tonto. ¡Ah! ¿Veis capitado? Sabes que este no sabe que yo vengo del futuro. Sabes que este no sabe que yo vengo del futuro. Es jamón, es jamón. ¿Cómo estáis de pesados con lo del futuro, pobre hombre? Porque no, para. Ya no saben qué hacer para que no me pasen los juegos. De verdad, ya no. Resulta que lo tengo por joder. Sí. Sí, ¿cómo se nota que el abuelo ha cargado las pilas, Ha venido con ganas de guerra. Ha venido de tanto cubatazo de Pepsi allí que le han puesto, que era la única bebida allí, era Pepsi. Le han dado la Coca-Cola allí de garrafón. No, le daban Pepsi, no has visto que allí las marcas eran Pepsi. Pero bueno, le han puesto allí Valentine's con Pepsi. Menos mal. Allí se ha puesto el tío, se ha pegado que pelotazo allí y ha venido cargado. Ha venido, vamos. Ha venido como seminuevo, aunque... Pasa que ya sabes, estas cosas luego se pagan. Luego empezarán los próximos días que me duele el costillar y esas cosas. Sí, pero bueno. ¿Te lo has pasado ya o no? Ay, casi. ¡No ve, tío! Espérate, claro, blandeando. Claro, tío, blandeando. Yo no. Ha llamado a mi primo de Verango. ¿Y qué quiere? No. Ha llamado a mi primo de Verango. A ver, ¿qué quiere? ¿Qué coge? Que tenéis calidad de audio, mío. Cada día hago más. Es que el problema que tengo es que los directos hago más gilipollas que cuando subo los vídeos, lógicamente. Yo era la voz de YouTube y mira cómo me ha acabado. Mira, Jordani. Ahora es un día más excitante. Cualquiera lo hace. Mira mi huevo. Ah.
Me cuadra la caza de los audios. Hola, mamadistos. Ya está blandeando. Joder, qué puto está la máquina, tío. Qué puto está la máquina. ¿La llave o no? Tenemos menos energía que un grillo. Dani, calificaron la partida como que sale el fugoneto. Yo había escuchado algo de eso. Jordani. El pie de muñecero te pasa la primera estantería. Cago en la puta. ¿Dani no ha muteado o qué? ¿Qué vas a ir hasta chanquete? Cago en la puta. Mira, no ha muteado. ¡Sí! ¡Venga! ¡Joder! No, Jordani no se ha muteado. Pasa que si ponéis audio no puedo hablar. Sabes que los ponéis tan fuerte que yo da igual que hable, no se me escucha. Vamos a ver, que audio te ponen también. Jorge Walt dice que ponga el orgasmo, así que lo tengo que poner. Espérate, que ponga, tengo que poner las dos partes. Primero cuando se la está y luego cuando le viene. Espérate un momento. Es que el montaje ese que ha hecho Correoso, a mí se me oye. Uf. Entonces es imposible, hasta que no termine no puedo hablar. No es que esté muteado ni. No, es un montaje lo que he hecho. Vivo poniendo audios ahora, Jordani. Ya. Entre eso y los que pone la gente. ¡Ah, Correoso! ¡Ya está, Correoso! Ahí está. Eso que me ha abierto, tío. ¡Qué cabrón! Chicos, salgo un momento, que estoy oyendo al pequeño, que está, se ve que ha cogido un buen calor, está acalorado, a ver si lo consigo dormir de 5 minutos, ahora vengo. Vale, venga. Se lo desperta yo a ver si se vaya y deja de poner audio, que si no, no hay forma, ¿eh? Bueno, hay que seguir intentándolo, esto es así. Ya he tenido dos veces en el final, ¿eh? Antes podía haber caído, porque ya era jefe final. Hostia, es que me ha matado 4 vidas el cabrón. Titito. Pero lo más difícil ya lo tenemos. Titi, que el Terrafor, eso duro. Hostias, cago en la puta, tío. Papa. No estoy fino, no, tío, no. Joder, macho. Estoy con la última vida. Podía seguir estando para remontar, que nunca se sabe cuál va a ser la buena. Estoy preguntando si tiene ya la lista del 25 al 1. Jordani. No, aún no tengo suficientes juegos para hacer el 25 al 1. Tengo que pasarme el Toki y dos más o tres. Y luego conseguir un día, un viernes, un sábado para poderlo hacer. Esos son 7-8 horas por lo menos. Para pasarte 25 juegos. 8 horas. Tengo en mente muchos títulos. Un directo de 108 horas es bueno, ¿eh? Bueno, no lo sé cuánto podría tardar, depende de los juegos que vaya a poner. Quiero poner juegos que más o menos duren de 10 minutos para adelante. Entonces. Al final voy a seguir jugando. Tenía que reiniciar la partida porque. Estaba sin vida, ya me han matado vidas, pero bueno, da igual. Tú pruébalo, Jordan. Ah, pero si esto te lo puedes pasar con una vida, o sea que. Pero el difícil es el que no perdona es el otro, el que me he pasado antes. Ese juego sí que no perdona. Yo no sé jugar ninguno de los que has jugado tú. No me he puesto con ninguno de estos. Este lo he probado un par de veces, pero no me. Es que lo veo demasiado lento, tío. Este te desespera. Y como no sepas cómo se mueven los enemigos. Michubuchi. A Miguel Ángel este le desespera. Michubuchi. A ver, ¿qué estoy dejando yo? Ni Chi ni Busan. Claro, es que vosotros de todo esto no habéis pasado ninguno, ¿no?
No, no, yo no. Mañana, mañana. Mañana diré, mañana. ¿Mañana te va a pasar esto? ¿Qué me va a pasar esto? Yo he jugado a esto. ¿Por qué se hostia? No. No. ¿Eso qué? ¿El Dani? Y... no sé. Joder, tío, ¿ves? Es que te voy a decir una cosa. Eso que esquiva ahora, si no has jugado muchas partidas, era hombre muerto. El hombre muerto, como te lo digo. Eso es muy difícil de hacer. Bueno, primera alcantarilla. Venga, va, tírale a la alcantarilla. O la alcantarilla me tira a mí. O te tira. Como está que la casa por la ventana, dice, y la ventana también. Estamos que tiramos la casa por la ventana. Sí, la ventana también. Qué cabrón, tío. Me ha quitado ahí el robot, hijo de puta. Es que mira, hijo de puta. Vaya boca. La boquita. Y encima molestando el otro, el cabrón del otro. Venga, muere, cerdo, que eres un cerdo. Un cerdaco. Ah, tira por ahí. Hala, bueno. Bueno, Javi, me está haciendo sufrir el juego, ¿eh? Joder. El otro día subió el tío en la partida y le salió redonda. Hostia, mierda, tío. Me he abierto y ya no me da tiempo a coger la nave, tío. Qué asco. Y estoy con una puta F solo. El juego quiere matarme, tío, pero con... tiene unas ganas de matarme, tío, que no se aclara. Mira, uh-huh. Lo que hijo de puta, tío. Me ha quitado otra vez la nave, donde en el punto más jodido del juego. Y aquí es muerte. Uf, ahí no me ha matado, pues ya ves. A la próxima oleada de enemigos me matan. Porque mira la copia, no me sale. Ahora tengo que pegar una remontada, pero que lo flipas. Porque me ha dejado en el sitio puto, donde la esfinge. Esta zona es la más puta de esta segunda, como dijéramos, de esta fase. Morís, sucias. Eso es vida, ¿eh? Cómo pita la vida, ¿eh? Vida. Morir, perros. Perracos. Esta zona también es muy chunga. Por esto. Bueno. Yo me voy un ratillo que voy a ver si ceno algo, ¿vale? Y sí, luego sí, me paso, si no, pues nada, que vaya bien. ¿Vale? Venga, hasta luego. Venga, está dentro un ratico. Hasta luego. Pues venga, Jordani, suerte ahí. Dale, dale duro. Joder, me acaban de joder, tío. Joder, qué. Joder, mierda. Macho. Ahora que me voy, no la joder, no joda. Uf. Entro, no, así, ¿eh? Entro así a pelo. Si entro así a pelo, estoy muerto. Ah, tú verás. Venga, va. Venga, hasta luego. Luego. Si no entro, estoy muerto. Igual. Tenía que haber entrado. Hola. He sido tonto, tenía que haber entrado. Porque ahora mía es donde me ha dejado el juego. Qué perro. Hola, mambo. Qué perro que es el juego. Es que te respamea donde él. Donde a él mejor le viene, ¿eh? Pues claro. No, pero que eso no, es que si no estoy en esta zona, ¿por qué me respames aquí? Pues para joderte. Es verdad, esta zona. Ahora me respamea donde sale la. Tengo dos Ferraris, pero no tengo piernas, sí, para conducirlos. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Que está librado, vamos. Ahí, porque te he dicho que me ha respameado donde está más jodida la zona, ¿no lo estás viendo? Ah, pero si te digo que has pasado por encima de una nave y no te han hecho nada. Hombre, porque estoy con inmunidad cuando llevo la nave. Hasta luego, tengo que entrar. Tengo que entrar con esta mierda de nave, intentar coger robot. Y
y jugármelo otra vez como siempre. Mira a ver quién me sigue. El tío del mazo, buenas noches. Gracias, tío del mazo. Se agradece ese seguimiento. Te lo agradezco. Ya tengo 98. Quedan dos. Venga, vamos, chavales. Animaros. Bueno, esta nave irá. Andaluz soy yo. Yo soy de Málaga. Ahí tiene, mira, mi canal de Twitch. Hostia, ahí he librado un poco la inmunidad. Qué hijo de puta, tío. La nave pequeña, tío. Joder. Hacía hambre. Con la cera que le he dado, tío, y que no caiga, tío. Hostia. Buenas, Tony 0372. Buenas. Ahí. Venga, aguanto un poco, tío. Aguanto un poco, tío. Venga, 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 venga. Venga, vale, muy bien, muy bien. Aguanto un poco, tío. Aguanto un poco. Yo mismo los viernes y los sábados. Venga, tío. A partir de las 10. Si esto se merece el seguimiento, sí o sí, hostia. Ya, ahora no te puedo hackear, que no te estamos poniendo audio, Yo no te estoy poniendo audio, cosa hecha. No, si con lo que habéis puesto ya habéis coronado. No sé cómo me he podido pasar el Terrafor así, tío, de verdad. Pero, hombre, hay gente que tal que te pone también audio, que tú tienes audio ahí para poner. No, 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 sí, pero ellos que lo pongan bien, pero vosotros también, tío. Ahí tiene. Soy unos máquinas. Pues ha empezado buena la partida, espero que te mire bien. Dime. Luis Vivasque, que está preguntando que Terratec. Terracresta, ¿cómo va? Pues aún no lo he puesto. En teoría. Hostia puta, tío. Joder, en teoría es el siguiente. Si me quedo. Mambo te está preguntando si te ha echado un bazo con especial. Algún bollito, alguna galletita y luego un plátano y. Es que mezcla nota con eso. No, porque hoy toca saga Terracresta. A los 140 me dan vida. Voy a aguantar, joder. Y necesito aguantar. Parece que estoy follando. ¡Ah! ¡Correoso! Ha pita vida, tío. Menos mal. Uf. Un poco de respiro. Pasa que la van a bajar. Necesito un acople, tío. Venga, no me jodas, juego. Dame el acople, hostia. Es que no se porta bien conmigo. Tengo yo el acople. Necesito entrar al agujero negro ya. Venga, sal. Ahí tiene un audio de Juan. Uf, venga, vamos, jefe final. Oh. Oh. Cago en la puta. Oh. Oh. Cago en la puta. Mi chanquete, tío. Mi chanquete tuvo que pelear tanto, tío. Ahí, ahí. Pone audio porque si los pongo yo, me protestan que los pongo yo, Hola, mamadisto. Ya está blandeando. Joder, qué puto está la máquina, tío. ¿Me lo campos de la llave o no? Tenemos menos energía que un grillo. Que sale el furgoneto. Yo había escuchado algo de eso. No sé qué había pasado el pie de muñeca, no te he pasado la primera estantería. ¡Cago en la puta! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! La seguía hasta chanquete. ¡Cago en la puta! ¡Tira, salta el puente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! ¡Joder! Joder, mami, pero si ahora no entran los mosquitos, hombre. ¿Para qué pones eso? Si es muy pronto todavía, no hay mosquito. Uf, cómo disparan. Eso es robo, tío. Menos mal que aquí ya está. Eso es robo total, tío. Ay, vamos a ver.
Pero ya está, ¿no? Pasado, ¿no? Sí. Hay que aguantar aquí un poco lo que podamos. Y ya está, vale. Tomad por culo. Bueno, me han robado, pero de verdad, ¿eh? A mí no me gusta decir esa palabra. Lo de me han robado, pues suena excusa, pero... Vete a tomar por culo, Garibaldi de los huevos. Joder. Uf. ¿Qué? ¿Ha llenado el cubo de sudor o no? Oh. Oh. Cago en la puta. Oh. Oh. Cago en la puta. Ni chanquete, tío. Ni chanquete tuvo que pelear tanto, tío. Uf. Corrioso. Dime cosas. No. ¿Me hace la Coca-Cola o no? Que me lo follas, sino que pasa la chupa. ¿Qué pasa? Me he quedado ahí entre Pito y Valdemoro. Ay. Bueno, vamos a pegarle al último y si acaso he hecho luego otra al UFO. No me he quedado a gusto. Estaba ahí la segunda, o sea, el Lu está ahí más o menos por ahí, pero hubiera faltado un par de alcantarillas más. Pero bueno, no está mal. Casi terminado. Ese sería medio Juan Clía. Bueno, vamos a pegarle al último. Star Power de The Monsters on Fire and The Heroes in the Underground. When the Invader attacks, the Stutter Boys don't come in our luck. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Leonardo, Leeds, Donatello, Dash Machine, Rafael is Crude Bad Root, Michelangelo is a party dude. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Heroes in a Hazard, Star Power. ¿Qué sabes qué pasa? Que ese juego, para llegar a darle... ¡Señores! La... ¡Suscribiros y darle a like! Para llegar a darle la vuelta tienes que llegarte un poquito más para adelante. Tiene que salirte el agua. Bueno, el agua, una construcción ahí. Hubiera faltado un poquito. Entonces para mí no lo voy a dar como bueno. Y este es el que te trae de cabeza aquí también, un poquillo, ¿no? Y este es el que... Seguirte follando. ¡Ah, correoso! El Dangar ha estado casi, pero no se puede contar como pasado porque realmente hay que llegar al principio donde sale el robot. Pero bueno, pasándote todo eso ya es casi juego pasado, pero no, aún no. Bueno, si acaso lo retomaremos. Vamos a dejarlo un poco ya apartado. Y si no, en otro directo, como es solo ese juego, me lo pasaré, pero en difícil. Lo pondremos en difícil. Hoy está normal. Ahora vamos a ver con este. Este se las trae. Este juego, como ya sabéis todos, me lo pidió Luismi Vázquez. Entonces está ahí dedicado a él. Y vamos a ver, porque es que el problema de los juegos de hoy es que no toca ninguno. O sea, vengo los cuatro sin entrenar. El Duncan es el único que me suena un poco. Este lo he jugado varias veces, pero desde la última vez que lo jugué. Dime. Es que a los directos se vienen sin entrenar. Ya, no, sí. Pero pasa luego lo que pasa. Hombre, claro, pero bueno, pero bueno, ahí. Bueno, está. Demasiado. Vamos dos juegos de cuatro. Bueno, no está mal. La mitad de la saga completada. Y luego, el UFO ha faltado un pelo. Yo tenía mala suerte ahí. Qué cabrones, tío. Lo acoplé. Yo voy a mis directos sin entrenar, por ejemplo. Esta semana he jugado más bien poco yo. Al juego, ¿eh? Venga, vamos a ver. Tío. Venga, vamos a ver. ¿Qué estás haciendo? Que... ¡Ah, correoso! No, el chándal lo traigo, pero viene sin sudar. Entonces, llevo dos semanas que estoy de vacaciones y sin tocar nada. Y ayer le dije a esto: mañana voy a hacer lo que dije, traer la saga, la sanga del Terra Cresta, Moncresta, UFO Robodangan y Terra Fort. Porque ya dije que iba a hacer en un directo y iba a intentar pasarme los cuatro juegos. Pero claro, pensaba entrenarlo y traerlo preparado, pero... ¡No ve, tío! Espérate, blandeando. El Moncresta le hemos dado un par de vueltas, llevaba sin jugarlo en los 6 de año, un montón de tiempo. El Terraform he visto esta mañana a partir de cuando me lo pasé, que me lo había pasado solo una vez. Y encima me la mira para ver por dónde había que ir y luego he ido por otros caminos que no... Y parece ser que ha sonado la flauta y ha caído. El UFO Robodanga ha estado muy cerca, pero no lo puedo dar como pasado.
hay que ser legales y no llega al principio de donde ha sido una lástima porque estaba ya ahí, he hecho lo más difícil. Y este sí que me trae, este encima no lo es el que menos he jugado de todos. Bueno, al Moncresta había jugado menos, pero Moncresta es más sencilla. Moncresta es estar un poco inspirado y esquivar a las naves y hoy he jugado bien. Así es que vamos a ver qué podemos hacer. Este a mí me desespera. Eso ya, este es el que más me desespera. Y como os digo, el que menos callo tengo cogido. Porque yo no sé qué pasa, pero siempre tiran a mala hostia a dar. Están... No, un pedazo de disparo, ¿no? No, es que Me agota, tío. Uf. Porque por lo menos el UFO Robodanga es durete en cuanto a, tiene que estar media hora disparando ahí. Es muy exigente. Te hace sudar, pero es que este es injusto. Este es muy ladrón. Este, todas las balas, tío, van hacia ti. Siempre la máquina tiene la de ganar. También es cierto. Y hay cosas como esa que no los puede matar. Sí, no, pero. Mira, tío. Pero si es que, tío, te salen por donde te salen las pelotas, tío. Violada. Este juego es verdad que es de violada. No, vamos a ver, que sepa jugar, ella juega mucho esto. Le tiene callo cogido los movimientos. Yo es que encima los movimientos no me los conozco de los. Igual que el UFO Robodanga, sí que puedo levantar partidas muy difíciles. En este no. Los movimientos de los enemigos no los tengo cogidos. Fijaros cómo disparan, tío. Mira, la nave esta se tira por ti. O sea, por mucho que le dispare, se tira por ti. Hay a veces que corre más, hay a veces que corre menos. Uf, ahí hemos librado. Y el caso es que este juego son 8 minutos. Esto no, el Dangar en teoría, en dificultad, es mucho más difícil que este y más exigente. Hombre, también te digo yo que el Dangar te lo conocen mejor que este. Mira. Pero si es que ahí, tío, ahí es que. Pero yo creo que las naves aquí es que van más rapiditas, ¿no? No, tu nave va igual de lenta que el Dangar. Pero las naves de ellos van el doble de rápido que la tuya. Pues eso es lo que te estoy diciendo, coño, que las naves van más rapiditas. Se tira contra ti. Y ¿cómo voy a disparar? ¿Me oís bien? Ahora sí. Se tiran hacia ti encima. Es lo que yo digo, te disparan. Correoso, casi. Correoso, ha sido y tú y casi cae el Dangar, tío. Lo está viendo, yo ya estoy en el ha faltado, en el este. Ha faltado llegar al principio. Además, no, te oí a ti llamando mi nombre. Correoso. Claro. El Dangar hemos hecho un buen papel, pero no ha podido ser. Hubiera estado bien para combinar. Correoso. Hubiera estado bien para culminar la trilogía. Pero es que este tío no puede. Es que este juego. Mira, y esta zona es la más puta del juego. Aquí hay un tirón. Porque aquí ya sale el jefe de la segunda. El jefe más chungo que tiene el juego. No. Aquí me mata. Nada. Ahí no puedo salir. Está arrinconado. No. Ahí es que no. Es que yo sé que. Según iba ya sabía yo que no iba la cosa. La cosa no iba bien. Pero no pasa nada, porque aquí estamos para. Aparte de la noche joven, que es temprano, 11:30. Hoy es que he empezado pronto y han caído rápido los que yo pensaba que no iban a caer. Corre a hacer un audio, mambo. ¿Qué dice qué? Que pensaba que era un audio cuando entra. Ah, no. No. Soy yo. Bueno, vamos a seguir, vamos a ver. Luismi, que menudo calardo. Este, el día que consiga pasarme no lo toco ya ni con un palo, tío. Qué cosa más mala, tío. Uf. Igual que al UFO jugaré toda la vida, tío. Al Moncresta hoy me ha encantado. Que yo te digo, tío, que me acordaba que era un juego que también desesperaba bastante por el tipo de movimiento que tienen los enemigos. El Terraform para mí es una joya. Que ya habéis visto lo guapo que está. Lo único malo que tiene este juego, Jordan este lo veo muy guapo y tiene varios acoples de nave y todo y está. Yo lo que pasa a lo mejor es que no lo tienes tan rodado como el Dangar. No. Este juego de los cuatro es el peor. Con diferencia y es más difícil no, ladrón.
Porque yo es que difícil, no es que lo dice la Miguel Ángel, no es que sea difícil en sí, es que es un hijo de puta el juego. Es un cabrón de juego. No justo. Cabrón de juego. Porque se abalanzan hacia ti, siempre te dan. Mira, las balas van a una mala hostia, hay pocas, pero todas van a por tu nave. Aunque tengan las cuatro naves abiertas, la bala siempre va a por tu nave. Luego encima, los enemigos van muy rápido, pero algo exagerado, comparado con tu nave, exagerado. Y es lo que te digo, porque el UFO dice, bueno, es difícil, vale, sí. Hay ciertos puntos que si no sabes cómo se mueven las naves, es muy difícil que remonte. Mira, ese normalmente con lo que le he disparado, tenía que haber muerto. O ahora no ha muerto. Ahora a lo mejor le meto ahí, miren. Es lo que te digo. Mueren cuando los enemigos caen cuando salen las pelotas. Y esto, darle una vuelta son 8 minutos, ¿eh? Que esto es... Que... Uf. Mira. Pues raro que no me haya matado. Esto es lo único que es chulo. El ave feliz. Demás, comando G. Comando G, exactamente. Lo demás es esto basura. Lo siento mucho por el que le guste este juego. Pero me quedo con un UFO antes que esto. De hecho, el UFO lo hicieron después que esto. Salió un año después. Y esto ya lo arreglaron, tío. Esto... Madre mía, ¿no? Este sí que te roba las monedas, ¿eh? ¿Esto? Un juego cortito, pero para robar. Pero robar a saco, ¿eh? No, tío, ya está, tío. Me cago en la puta, tío. Y si encima mía, me respamea. Es que hay los respameos de estos juegos. Hostia, el que hizo los respameos, tío, nada, tiene que estar en Harvard, porque te hacen los respameos donde más jodido está el juego. O sea, aunque tú estés más adelante o más detrás, da igual, él te respamea donde más te puede matar el juego. Ahí, con un par de cojones. ¿Para qué te voy a respamear donde te toca? El Fire Chat, ese de todo plan, como no te lo pase con una vida, Mambo, no te lo pasa. Yo me he llegado a la penúltima pantalla y una vez que ya te matan y pierdes todo el tema de la velocidad y eso, ya te fusilan. Es como el otro que ha puesto Jordani, que dice que te lo tiene que pasar con una vida. Claro, el y yo, si es verdad que las balas van a por la nave principal, no sé hasta qué punto es bueno que te desacoples, ¿eh? No, claro, es que no es bueno, pero a veces tienes que desacoplar. Pues ese que estaba diciendo Mambos, lo estaba probando yo, y me he llegado a la penúltima pantalla. Mira, esta zona es la que os he dicho antes, que ahora sale el jefe. Escucha, a la penúltima pantalla con 10 vidas por lo menos, ¿eh? Que ese juego te da vida a punta pala, y una vez que te cae la vida y te pierde la velocidad, olvídate. Ya, olvídate del juego. Jefe, vamos. ¡Ah, hijo de puta, tío! Venga, no me jodas. Le doy al desacople y no va, tío. Sale hijo de puta, tío. Es que me pone, tío. Uf, estoy por tirar el ordenador por la ventana, tío. No. Dámelo a mí, no lo tires, dámelo a mí. Ahí está, no lo tires. Tú no lo tires. Dáselo a un necesitado que le haga falta. Que tengo un rechurrumbele. Hasta que no tenga cuatro dólares en casa, no tengo mucho. Una galletita y luego un plátano. Y es que mezcla, ¿no? Con eso. Uf, sí, pero no vea, pero te pones esto cabrón el juego ese, tío. Mira, tío, pero si es que no puede ser, tío. Y si no te desacoplas con la nave que llevas, que es más grande que un pepinaco, y te se llena todo de balas, de enemigos y de su puta madre. Y es muerte pelada, Te han matado dos veces así. Si te pasas la esquina, estás muerto.
Me dio una pa' cojones. Vamos a seguir dándole unos intentos y si no, mire, iré al UFO que por lo menos ahí tengo alguna oportunidad. Y este lo seguiremos dejando a ver. A ver si. Es que está, este lo sé, que hasta que no lo entrene. Y lo... ¿Te han caído que te ha caído el primero y el último, no? Sí, me he pasado el Moncresta y el Terrafor. Por eso digo, el primero y el cuarto. Te quedan los dos del medio. El UFO ha sido una lástima, porque me lo podía haber pasado. Estaba ya ahí. La partida va de puta madre. Entra con el robot y todo y me he pasado el jefe de la tercera. Y he salido con dos vidas, que quedaba un poquito. Lo que pasa es que se ha quedado corto. No he llegado a justo donde empieza el hangar. Eso realmente no es partida pasada, no es una vuelta. Y no es la vuelta completa, no es la vuelta completa, ya. La partida está bien, pero no. No es lo que toca. Aquí, claro, una vez que le vas cogiendo, le vas pillando a los enemigos, pues avanzas algo, pero mira cómo dispara. A ver, tío, pero sé que dispara a traición, tío. Dispara a todo el mundo. ¿A quién más tonto te dispara, tío? El más tonto del juego te dispara. ¿No lo tendrás en Harder? No. No quiero ni imaginarme en Harder. Mira. Hostia, tío, me desespera. Mira que hay pocos juegos que me lleguen a desesperar a mí, ¿eh? Pero este tío... Ay. Oye, Jordani, saca el Jordani que me hacía jugar al Alligator, que esto no puede ser, ¿eh? Te estás... Vete a tomar por culo. O sea, le dije que 14 cago en la puta y juego pasado. Joder. Buenas noches, Xavi. Buenas, Xavi, buenas noches. Es uno de tus juegos favoritos de juventud. Dice Xavi. Joder. Pues madre mía, tío. Venga. Un poquito de spam de mi canal también. Ahí a por usarlo. Es tu juego favorito, pues yo te spameo el canal mío. A ver. No, el que quiera, ya sabes. Mañana, viernes y sábado, emito a partir de las 10 de la noche. Y 4 o 5 horas, ¿eh? Nada de directos de estos de Parguela como hago yo. Nada, ahí. Los directos, si no son de 4 o 5 horas, no son directos. Pues todo tonto, ya estás tocando las 2 horas, ¿eh? Claro. Pero porque. El Danga me lo tenía que haber pasado, y este yo sabía que no me lo iba a pasar. Hombre, el Dangar era el único que pensaba que tenía posibilidad de pasarme, y al final el que no me pasa. Ay. Bueno, aún voy a hacer algún intento. Que siempre es lo mismo cuando le pillas el truco. No sé, yo lo veo complicado, ¿eh? Esta zona, por ejemplo, ya estoy en la misma zona de antes. En la que siempre me matan aquí. Uf. Ya tengo los mosquitos de pa' cojones por aquí dando vueltas. Con razón, no he puesto hoy yo la de esa. Ah, voy a aprovechar, voy a ir un momentillo al servicio y voy a poner lo de los mosquitos. Ahora vuelvo. No te ha dejado activar el botón que faltaba, tío. Espera, vamos a echar la última y después voy a jugar al Dangar. Que en el Dangar sí que veo que tenga alguna posibilidad y este lo tengo muy verde. Vamos a echar la última de hoy. Porque este, si no, va a acabar conmigo. Y ya se nota que los reflejos y todo, estoy cansado. Es que el Dangar me ha cansado bastante. Es que son juegos muy intensos que no te dejan descansar. Los cabritos. Bueno, Luismi, la última, y si no, para el directo del Toki lo retomaremos.
lo dejaremos ahí. Voy a intentar a ver si ya después. Bueno, vamos a ver si en esta cae. Va, voy a concentrarme un poco. A ver si por lo menos. Y es que lo más que he llegado ha sido a sacar el segundo jefe, ¿eh? Yo creo que el Mazinger, de todas las partidas que he jugado en directo, nunca lo he sacado, ¿eh? O sea, el jefe final nunca lo he sacado, ¿eh? No lo sé, ya no me acuerdo yo, Dani. No, no, no. Yo no recuerdo haber llegado. Sí que es cierto que el segundo jefe me lo he pasado una vez que otra. Es que tengo que estar muy concentrado y no me tienen que dar toque. Ya está, tío. Sí, venga, no me jodas, tío. Esto porque no me conozco el juego, hostia. Ahí ya me han quitado la acople y ya voy con la nave pelada. Con las papanatas de tal de mierda. Aparte de que no me gusta ni la música, tío. Que sabes dónde salen, claro. Pero el problema es que yo no lo sé dónde salen. Tengo el juego poco trabajado. No tengo el juego masterizado. Te lo va a tener que entrenar, ¿eh? Este si no lo entreno, no me lo pasa. Pidiéndome lo pasa como me lo estoy intentando pasar así a pelo. ¡Oh! Sin entrenarlo. Hostias, no me ha matado ahí, pues ya, de casualidad. Bueno, vamos a ver, primer jefe. Y el caso es que sé que cuando me lo pase. Tiro, 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 tiro. No, tío, no, a ver. Es lo que están comentando. Es que no me conozco bien los movimientos de la oleada. Y en este juego eso es. Mira, tío, ya me han vuelto a quitar la nave, tío. Vete a la mierda, tío. Encima en el sitio, mira. En uno de los sitios más chungos, tío. Venga, vete a la mierda. Joder. Eso antes me han desesperado, ¿eh? Venga, no me jodas, tío. Hostia, pues así que cuando no te mata, uno te mata a otro. Si te lo necesito aquí de momento, a ver, ahora después, a ver si lo puedo leer, porque ahora mismo no puedo. Estoy ahora mismo en el móvil y no leo, es porque estoy viendo por Discord y no leo el mail. Así que si te organizas, cuando te quitaré en su momento parte de la acople, te llega al puño con la llamada. Sí, sí. Ya vamos nosotros. Si lo de la acople lo sé. Dejadme siempre para poder. Buenas noches y antenan. Este chaval tiene un canal que te cagas. Si no estáis suscritos, pasadlo por su canal. Ya lo he dicho varias veces. ¿De Sí, sí, claro, de Twitch. ¿Yo estaba suscrito o no? Yo me imagino que a ver, sí. Espérate. Ay. Puede ser que esté suscrito. Bueno, arcade de calidad. No, llevamos dos juegos de cuatro terminados hoy, pero la calidad no. Se ve yo que no había mucha calidad. Esta saga es muy peor, tío. Y esta es la última partida que voy a jugar a este hoy. Me tiene hasta las pelotitas. Hostias. Está la mierda, tío. Ya me ha dado, tío, ahí. Vete a la mierda, pero vete a la mierda, tío. Era puta, no, a esa de mierda. Hijo de puta. ¿Quién me ha matado? Ah, me ha respameado otra vez en el peor sitio. Joder. Pues nada, bobo. Me tiene otro seguido. ¿Eh? ¿Qué le he dado a seguir? Hostia, tío, qué asco. A ver lo que decía, si te organizas, quita en su momento parte de la copa, si llega a los puños, como lo llamamos nosotros, con el ave Fénix y te lo carga de tiro. Sí, el de los puños supone que es el jefe final. Para la primera vuelta.
Bueno, vamos a hacer ya lo que queda de directo. Vamos a cambiar. Venga. Este que este era para un poco, otro poquito de spam de mi canal. Para directo al vicio. Un cigarrito. Vamos a ver. Y vamos a pegarle el último, bueno, un último intento ya aquí al UFO, venga, con dos cojones. Es el último. Nunca será el último. Vamos a ver. Vamos a ver y vamos a ver. Antes ha faltado, tío. Bah, tío. Un pelo, tío, de un calvo. Pero es que esa salida, tío, es jodida. Esa última salida del juego. Venga, vamos. Vamos. Ir a Bicidio, recórcholi. Nanorro no sabemos nada de él, ¿eh? No, estaba perdido en el horro. Es raro, ¿eh? Bueno, chavales, aquí tenemos la saga al completo. A mí, de todas formas, yo al Mon Cresta y este, en lo relativo, jugué. A este fue el que más jugué. Este no sé, yo a mí, cuando emite Nanorro no me zarta los avisos de Nanorro. No sé por qué. Hemos empezado bien. Madre mía, que... Es que Nanorro, como retransmite muchas veces por las mañanas. Claro. Yo por las mañanas estoy como medio desaparecido, más o menos, vamos a decir. Solo se ha ido el cheto cuando me he desacoplado. Fíjate si son cabrones. Totitito. A mí, de todas formas, fíjate que los enemigos, muchos los reciclaron, porque esa oleada que ha bajado ahora, ¿sabes? Claro, igual que el otro, por favor. Sí, pero ya bajan con un poco más refinados, como digo yo. No tan alocados y... Yo, hombre, yo aquí lo veo que eso, que van más las naves como más... Normal. Más rápida. Yo, vamos, yo es que esto es un poco educado. Yo esto lo he visto en recreativa, pero no me llama más la atención esto. Tú ya sabes cuáles son mis gustos. Ah, mira, a mí los shooters me gustan y este me encanta. A mí, el UFO, tú sabes que a mí me encanta. Y este yo normalmente cada vez que juego me lo termino, pero... ¿Pero? Hay días como hoy que... Tata, tito, 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 tiro, riro, riro, marorino. También es cierto que es que hay a veces que te matan en algunos sitios. Que, hostia, cuesta mucho remontar. Puedo remontar, porque todo sitio es remontable. Pero, hostia, tienes que tener mucha mano y conocer sobre todo, como dicen, los patrones. Claro. Este, por ejemplo, Que Mining Win, buen juego. Jugadazo. Música. Tito, 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 tito. Aquí van a intentar hacérmela. Daniel Juan, que está jugando un Final Fight, ¿no? Y por eso está ahí muteado, está viendo una película o algo de eso. No, estará por el Faikal de jugando Final Fight. Bueno, el primer jefe, vamos a ver. Ya lo hemos dicho dos veces, como lo digamos otra vez aparece, ¿eh? Final Fight, Final Fight no va a aparecer. Está con... Hostias. Si no me desaco por ahí me mata. Y aún me puede matar, me va a matar. Joder. Correoso no falta a ningún directo. Correoso están todos los directos. Claro, yo soy el contertulio de moda. Yo ya me he dedicado a no hacer directo, soy colaborador. Colaborador premio. Porque como mis directos dan pena. Ya hoy lo tenía que decir hoy. No para. Por supuesto. Eso es un clásico, que lo sepáis todos, ¿eh? Claro. Ahora sí. Mira, la capa de fallera te han dado ahora, ¿no? ¿Eh? Te han dado el traje de fallera ahora para el robot. Pues están pidiéndote ahí que hagas directo, correoso. Claro.
Hombre, el directo, claro, claro. El último que hizo directo Correoso fue el de los juegos de la nostalgia. Sí. Hace poco, pero cuando lo hace con calidad. Tenemos que hacer la segunda parte. Sí. A mí la primera me gustó mucho. A mí también me gustó como quedó también. Pero vamos para adentro y ya está. Sea lo que Dios quiera. Vamos aquí a acabar con todos los gusanos asquerosos estos. Coño, con el pedazo de nave que tienes como disparar, deben de durar ahí menos, ¿eh? No. La nave no. Tía, hostia, como pelotas, ¿no? La nave dispara una poca mierda y más, ¿no? Estás viendo. Sí, sí, ya. Mucho disparito, pero poco daño, ¿no? Sí. Ya lo estás viendo, mucha onda. No, pero la onda esta sí que parece que joda, ¿eh? Cuando está acoplado, no, pero cuando se desacopla esas ondas que tira, parece que sí que... Venga, a ver si es verdad. Muere. Ah. Estoy sin armas, o sea, estoy sin desacople. Ahora solo sale y me bajará una oleada y me follará. Mira. Necesito el acople. Hostia, no me han dado ahí. Joder. No veas, no veas, qué peor está el juego, ¿eh? Es que... Te ha pasado por la chepa a la mano nuestro colega. Sí. ¿Le has pasado el sticker cable por la chepa a Fighter Leon? No. Me ha hecho falta. Me jodas. Pa, 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 pa. La, la, la. Totín. Necesito, déjame dar. Ahí, ¿sabes por qué, no? No. O la otra nave, ¿no? Porque me queda un acople solo. Meta la mierda. Ah, para renovar los acoples. Sí, pero... Pues te has a dar demasiado. Sí, pero lo he hecho mal. Porque mira dónde me ha dejado el juego. Otra vez, tío, en el puto mismo sitio de antes. Ahora aquí tengo que hacer la machada para remontar. Leyendo ahí lo que le ha hecho José Lejo, ¿no, Correoso? No lo leo. Desde el móvil se ve muy pequeñito. Y dice que cada vez que un coche de dulcezor le da paso, le cede el paso. Y le digo, Correoso, tírale tu huevo. Mira mi huevo. Aquí bajar los chetos, a ver si podemos hacer una buena jugada de los chetos. Venga, no me jodas, tío. Me ha hecho desacoplarme el cabrón del juego. Qué cerdo. Por lo menos no te has matado. Ya, adentro, vamos, venga. ¿Entras así? Sí. Partí a la basura. Puede ser. Oh, ahí, abuelo, va. ¿Cómo dispara el cabrito ese? Mira, abuelo, ¿cómo te va detrás? No, ahora lo que pasa es que esta nave es que está muy puta y me... Preguntando Jorge Guasque cómo vamos. ¿La sala quiniela o no? Como el culo. Vamos mal. Jorge, vamos muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Porque este es muy duro, es muy perro, es muy duro. Y yo ya estoy más quemado que el caballo es malo. Que la moto un hippie. No cae, tío. Si es que no cae el cabrón. Muere ya, tío, perro. Bastardo. Con la nave pequeña, vamos, tío. Si es que tengo los con la esquiva que ha hecho ahí, vamos. Si es que tengo los huevos como el caballo de Espartaco, tío. Cago en la puta de Espartaco, no de Espartero.
confunde. No, de Espartaco, de Espartaco. Espartaco Santoni. Espartaco iba a pie. Pues como voy yo, a pie, que no me estás viendo. Tú tienes dos Ferraris, ¿eh? Pero no tengo piernas para conducirlo. Ahí está. Hostia, qué jugada, tío. Todo eso que te, vamos a ver, o sabes qué va a pasar o no lo esquivas. Igual que esto, aquí o te desacoplo o estás muerto. Es que el juego es así, es exigente en ese sentido. Bueno, que me han robado, pero de verdad, ¿eh? A mí no me gusta decir esa palabra. Lo de me han robado, pues suena a excusa, pero... No, tío, sabía que es que me he equivocado, tío, de lado. Ahí sabía que si me iba para ese lado era hombre muerto, tío. Me he ido para el lado malo, tío. Ay, no, tío, no, que se me va la partida, tío. Concéntrate, hostia. Me ha dejado otra vez en otro punto, tío, negro del juego, tío. Qué cabrón que es el juego. Me ha dejado otra vez, tío, vendido el juego. Me la está haciendo pasar putas, ¿eh? Pero el acople, tío, el acople. Cariño, el acople. Y ahí he arriesgado más de la cuenta, ¿eh? Tío, no seas tan mierda, tío. Pero no me respaméis detrás, qué cabrón. Eso. Qué injusto que es, tío. Eso sabe qué es. Esto es la venganza de Nishikutsu por decir mal su nombre. Qué injusto que es, tío. En eso sí que es injusto. Es que te respamea donde no es, tío. Parece que estoy follando. ¡Ah, correoso! Necesito llegar a los 140. Joder, tío, se me va a ir otra partida a la mierda, tío. Hostia, es que me queda mucho, tío, para llegar. Me queda muchísimo para llegar a los 140. La tengo que entrar, tío, y arriesgármela. Aquí me la tengo que jugar, tío. Me la tengo que jugar como un campeón. Me la tengo que jugar, tío. Necesito puntos. Esto no da una mierda de puntos. El jefe es muy cabrón. Y que es hola. Hola. No, hijo puta, no. Hola. Jordani, que hay niños. Y que es hola, Jordani. Hola. Hola, campeón, hola. Ay, ¿qué es? Oye. 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 ¿Juega un robot? Mira, un robot. Venga, a ver si enganchas a una y a jugar a esto. ¿Sí? Mira. Es azul. Mira, es de rojo. Es el rojo, sí. Culo. Un círculo. Tonto. Redondo. Es de naranja. ¿Es de naranja? Grande. Grande, sí, señor. ¡Señor! Sí, señor, no señor. ¿Eh? ¿Alguien ha puesto las tortugas?
The Stutter Boys, Don Camino Slap, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles. Leonardo Leeds, Donatello, Dash Machine, Rafael y Scrooge McGruff, Michelangelo y Zapartirius, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Heroes in a Hatchet, Turtle Power, Turtle Power. Es que me quedaban 3.000 puntos para vida extra, tío, y qué mal se me ha dado el jefe. Porque si me lo llego a cargar, que me lo podría haber cargado bastante bien, ya luego con la vida extra ya el juego pasa, tío. Salía de ahí. Pero es que se ha portado muy perro conmigo, tío. Y es que justo está la vida, la tiene siempre. Ahí llega siempre con los puntos justos. Me han echado la versión de las tortugas. Sí. Venga, tío, soy el gremlin de Discord. Me tiene que seguir la buena. Discord. O el ratón de recreativa. Ese también está puesto, creo. Son los audios nuevos. Eso lo tengo yo también, me de eso. El Marco ha visto mucho audio y se ha ido. Coño. Dale. Hostia, qué guapa esa nave, ¿no? Ahí. Ese que es el último acople. De esta nave hay tres. Acá está la grande, la fea, la roja, la azul y la verde. Ay, es que no lo sé, yo, Dani. Esta es la intermedia. A mí esta no me gusta mucho. Ah, sabía que me daban ahí, tío. Qué perro. Entonces está aquí Paco Jones, el auténtico. Me sabe que era un audio grabado de Paco Jones. Os lo prometo, ¿eh? Bueno, qué verde. Estoy tan acostumbrado que me pongan el audio grabado de Paco Jones de los 15 minutos y el otro. Y luego veo que sigue hablando. Digo, no, lo que era auténtico. Que sí que está aquí mi grupo. Ahora metido el hombre. Ya no sé si el auténtico es una llamada falsa. Ya es una grabación on the record que se dice. El otro también, el Luis se creía que era una grabación también, no, no, que era auténtico, Luis. Que está aquí, Paco. El auténtico. No me jodas, tío, a ver si me lo han quitado. Joder. Uff, cabrón de juego. Entonces, de naves de estas que se acoplan ya al robot, hay tres diferentes. Sí, tres, claro. Vale, claro, está yo la, no lo sé. Está la verde, las otras. Sí. A mí me gusta. Hostia, ¿y eso qué coño es? Esa la otra, la verde. Ah, vale, es otra. El traje de fallera. La fea que dices tú, ¿no? No, a mí me gusta esta. La que no me gusta es la otra, la roja. Joder, si es que, tío, me dura la nave menos que un grillo. En un zoo de piraña. Un poquito de spam. Venga, poner spam. Ya que yo no voy a ponerlo vosotros. Ya lo pones tú en el de los demás, ya. No. Mira, esta es la que no me gusta a mí. Venga, vamos. Esta es más mierda la nave esta. Es lenta, fea, lo tiene todo. Mira, mira, me la han quitado. Qué cabrones. Hostia, mira, ¿has visto lo que me ha hecho por detrás? El más mierda de juego. Complicame la partida, tío. Complicame la partida. Soy el gremlin de Discord. Está desesperando el juego, tío. Ya no me sale nada. Ese de la pared, el que me ha quitado, el robot.
Ese. Retrasa mental. Este. No, si me va a quitar. Muere, cerdo. No, me cago en la puta. Por lo menos ha muerto. Aunque no me pase el juego, me venga de él. Que le den por el culo. Es que si no le quitas los puntos azules esto de la esquina, no te puedes cargar a jefe, ¿sabes? Ah, tiene que romperle lo de la esquina, ¿no? Sí. Si no, ya te puede hinchar a darle que no le haces nada. Ahora ya. Me tomo el bocata con un vasito de leche, a lo mejor algún bollito, alguna galletita y luego un plátano y es que mezcla nota con eso. Estos juegos estaban hechos para robarte el dinero rápido. ¿Qué dura? ¿8 o 10 minutos? Venga. Peor, mejor para todos. Si sabes, dura poco. Y si no sabes, te roba ya. Claro. Y dice, venga. Hombre, pero, te voy a robar tu dinero. Pero este juego también lo robaba yo, ¿eh? En su día. Yo es que me pues tiro, claro. Yo este me tiraba jugando 3 horas. Yo tengo una partida en el canal de YouTube de 3 horas y cuarto, ¿eh? Porque igual que el juego te roba, tú no entras al agujero negro. Y le robas todo el juego, ¿eh? O sea, y que se joda. Y te queda infinitamente haciéndote vidas. Claro, no te puedes enfrentar. No, hasta que no te. Si no bajas, no te enfrentas al jefe. Claro. Y te queda la primera fase dando vuelta y vuelta y vuelta. Y yo llegué a tener 26 vidas ahí bajo, ¿eh? Y así sí que te lo puedes terminar, seguro. Porque ya con 26 vidas. Por saturación, ¿no? Ya. No, por saturación, ¿no? Pero. Mira, ya me está jodiendo. Estoy en la zona jodida. Aquí, morir aquí es de parguena. El juego me está buscando las cosquillas para matarme. Es que no se puede ser más hijo de puta esto. Esta zona es criminal. Te lanza todas las naves posibles. Mira. Dándole vuelta a ver cómo lo hace. A ver si puede otra vuelta más. No se va a cansar de dar vueltas. Ahora aquí me saldrá hasta la mula Francis, seguro. Mira. Si no desacoplo, bueno. Ahora claro, que... desacoplar no puedes coger el acople ese. Claro. Lo vas a perder, tío. Hostia puta, lo has perdido. Claro, normal. Y encima ahora tengo que entrar. Pero lo bueno es que si libro esta zona, que es muy difícil que libre. Sabía que no iba a librar. Ahora ya estoy para entrar al agujero negro. Si no entro, muero. Si entro, muero. Pues no entres. Tengo que entrar. No. El juego no me deja hacer otra cosa. Si no entro, muero. ¿Pero por qué mueres? ¿Porque te sale un montón de enemigos y te matan? Exactamente. ¿No has visto antes que no he entrado y me han matado? Aquí tengo una pequeña oportunidad. Que es enfrentarme al jefe jodido. Con dos acople. Lo único malo que llevo en la nave mala. Pero. Uy. Ahí pone Gabas. El primero que se pasó el deluxe, cuando iban ya rápido moviéndose, había balas que las atravesaban sin matarlos. No ha ido, tío. No ha ido el puto botón de sacope. Le he dado, hostia. Eso es lo que me jode, que no responda el puto mando, hostia. ¿Pero es el bueno o es el...? Claro, es el fuego. Es como cuando le das a la bomba y no sale. No le da tiempo a salir. Genial, ese estaba muerto. Lo he hecho súper bien. No ves que ya llevo mucho callo de toda la noche, ¿eh? Hombre, lo que vas perdiendo por cansancio lo vas ganando en práctica. No, pero esto es una lotería. Este juego es muy... Este jefe, así, como me lo quiero cargar yo, con la nave pequeña, es muy difícil. Sí, porque tienes que aguantar mucho tiempo vivo. Tienes que esquivar muchísimo. Y claro, y la velocidad de la nave con la... Es que la velocidad es muy poca velocidad para las balas, como no, van. No, pero no es eso. Es que este, aparte de naves,
La nave no es lo que te mata. Es estos disparos, estos tres. Tienes que coordinar, que no te den. Eso, a ver, mira. Tienes. Hostia, tío. Me agota, tío. ¿Quién está aquello? Tienes que coordinar esos disparos que te lo disparan en oleada de dos. Con las naves que te vienen. Entonces, claro, tienes que prever para dónde va a ir. Es complejo de explicar. Tienes que prever para dónde va a ir para tú esquivar, porque tienes que cruzarte. A ver. Ahora ahí tengo que intentar siempre cogerle la ventaja al juego. Y ir un poco delante del robot para que las balas no estén tan cerca de ti y tú ir pegándole tiros, porque... Cabrón de juego. Muere, tío, muere y déjame una oportunidad. Muere. Joder, puta, 140.000 necesito. Solo tienes un acople, ¿eh? Solo tienes un desacople, perdón. Sí. Pero necesito la vida esta como el comer. Y coger otra nave, otro acople. Y renovar los acoples. Uf. Necesito matar mucha gente. No deja vivir a nadie. Madre mía. Eso o... Fijar la puntuación. No me va a llegar, tío. Déjame coger la pistolica. Hostia, ¿has visto cómo ha disparado ahí? Qué perro, tío. Qué juego más perro. Ahora me quiere quitar la acople porque como coja la nave y entra con la nave... El juego va... Vaya con todo. Mira, qué hijo de puta, tío. Es que lo sabía que me iba a violar. No, Jorge, igual que descanse un poco de este y que pruebe con otro. Después de eso estoy para llegar. Es que la otra opción es peor. Es peor aún, sí. Es que hoy toca sufrir. Hoy es un día de sufrir. Jorge, hoy... Eso es como decir, ¿qué prefieres? ¿La boca llena de pelo o el culo lleno de carne? Pues lo mismo. El otro es peor aún, este por lo menos lo conozco. ¿Y a quién me puedo defender? Necesito entrar al agujero negro. ¡No! ¡Hijo de puta! Yeah. ¡Uf! Bueno, señores, la última oportunidad del juego. Si no me lo hago ahora... Buena. Última oportunidad, venga. Concéntrate, hostia. Saca todo el fuá que lleves dentro. Vamos, Jordani. Voy a sacar una mierda, voy a sacar. La nave pequeña, estoy perdido. Estoy perdido, tío. Estoy más muerto que vivo, tío. No me jodas, tío. No me jodas, perro. Joder, puta. Estaba ya. ¡No ve, tío! Oh, espérate, blandeando. Estaba ya, tío. Estaba ya, tío. Joder. Qué rabia, tío. Qué rabia, tío. No, tío, no. Es que no, tío. Es que van a por ti, tío. Es que eso lo he hecho fatal, tío. Hostias.
Venga, voy a echar la última. Que esto tiene que caer, sí o sí. Qué mal, tío. Lo tenía ahí ya, tío, huevete, hostias. Fíjate que es mucho más duro el otro jefe, el segundo, que este. Este a mí nunca me había... Nunca me había dado complicaciones, tío. Y esta noche se me está poniendo, tío, imposible. Hoy se te han callado el juego, ¿eh? Mira, Jordani, si te lo pasas esta noche, te propongo para el premio arrancada. No, podría haber caído ya hace muchos intentos, ¿eh? O sea que... No, pero estoy contento, por lo menos ya te digo. El que nunca han pensado que me iba a pasar el Terrafor, ¿eh? Que ese juego, y menos sin tocarlo. Pero está bien, tío, porque me ha acompañado y he estado con... Cuando hay que estar fino. Y eso que me habéis puesto ahí la lluvia de audios. Y este, simplemente, tío, es que no me están saliendo las cosas. Llega antes con 4 vidas al jefe ese. Se me está atragantando, pero ese jefe es que no es difícil. De los 4 posiblemente sea el más fácil. Pero no le estoy pillando el punto, tío. Luego ya cuando sales de ahí es un poco suerte, ¿eh? El pasillito final, como digo yo. Pero es que si no entras ahí mueres, Correoso. Iba con la nave pelada. Sí, yo no digo nada, tú lo entiendes, Jordán. Y yo no, ya sabes que yo del juego este no sé. El tema está en que ahí, cuando iba bien con la nave grande, el juego me empezó a hacer perrerías. Y yo sabía que me la iban a quitar. Pero... ha estado bien la cosa. Me duran menos las naves, ¿eh? Es que son demasiadas. Encima tu nave es grandísima y lenta. Pues claro, te la quitan volado. Aquí o desacopla o está más muerto. Uf, a pita vida. Tito. Pues el otro día el Javi, directo al vicio, se lo pasó sin despeinarse, ¿eh? Hizo un directo de los juegos de la infancia y este era uno de sus favoritos. Venga, primer jefe, vamos a por él. Venga, muere, si ya tiene que haber muerto, míralo. Es que es peor rata para eso, tío, está para morir. Anda que con lo que le estoy disparando y no muere, tío. Nada, hasta que no te quita la nave, no para, tío. Ahora intentarán quitarme esta. Si no, de una forma o de otra, de la que sea. Y Dios, las naves esas obras que te persigan. Algo así. Hay un par de cosillas aquí que en el juego esto que la verdad que... Estos dos que me quedan por pasarme son los dos muy ladrones. De todas formas, ya te digo yo que en condiciones normales este por lo menos me lo tengo que pasar. ¿Lo tiene en normal todo esto? A ver si lo tiene todavía como... Yo se lo he dicho, yo se lo he dicho que si lo tiene en hard, me ha dicho que no. Está normal. Igual uno que el otro. Está normal. No sé, a ver, enseñalo Switch. Está normal, si te digo está normal, es que está normal, hostia. No hace falta enseñar los Switch. Joder. Titi.
Tú como estás acostumbrado últimamente a jugar Cardiff, o digo lo mismo. No, pero hoy no, porque hoy sí tengo que traer varios juegos. Otra cosa es que solo jugar a esto. Como hice aquel día que me lo pasé en directo, en difícil. Dice, bueno, pues vale. Le voy a dar 8 o 10 intentos, pero yo pensaba hoy jugar muy poco a él. Si no lo hubiera puesto en difícil. A ver, tío, es que no estoy teniendo ni suerte con los enanitos estos que me están dejándote el juego. Uf, me está violando todo el tiempo el juego. Pues nada, señores, la violada. Ah, otra vez, tío. Ya me ha hecho lo mismo que antes, tío. Engañarme, tío, vilmente. Joder, ahí no he muerto, pues ya ves. Me va a rinconar ahí. Es que, tío, se está portando muy mal conmigo, tío. Se está portando muy mal. Hola, Gusomán. Buenas noches, Gusomán. Buenas, Gunso. Llega el tiempo de manquear. Bueno, vamos a ver. Tarariro. Tarariro. Es que esta zona. Qué buenísima. Es que esta zona, tío, se acerca ya. Hostia, es que lo sabía, tío. Me cago en la puta. Si estaba desacoplado, tío. Ya me van a hacer la violada. No, ya me la han hecho. No es que me van a hacer, es que me la han hecho. Queda uno. Y me la han hecho. ¡Qué hijo de puta! Y me la han hecho. ¡Vamos! En la hijo zona de puta, la. Otra vez en la zona de la finge, tío. De puta. ¡Muere! ¡Muere, cabrón! ¡Toma, hija de puta! A todo esto llevo 3 horas botoneando. Eso es el mérito extra de todo esto, ¿eh? Que tengo la mano encima ya buena. Parece que estoy follando. ¡Ah, correoso! Fijaros que cuando termine aquí me voy a ir a la ducha, o sea que... Pero directamente, una Coca-Cola y a la ducha. Y yo creo que me lo he ganado, ¿eh? No en calidad, pero sí en pundonor. En esta zona es la más perra. Aquí me la va a liar el juego, seguro. Acordaros lo que digo, ¿eh? Acordaros esta zona. Van a mandar todas las naves que puedan y más en oleadas, porque el juego sabe que, joder, he tenido que desacoplar ahí como Jason Mandela. Jason Mandela, la madre que te parió. He dejado un tiempo para pa contestarte porque para que te coja el audio, Juan. Ah, porque tengo yo el acople, pero no voy a llegar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cógelo. Búscalo, ¿sabes? Busca el acople, correoso. búscalo. Hijo puta, tío. La última bala de mierda, ¿para sabes dónde? Correoso, mirando. La misma situación que antes. Ahí está la mierda, tío. Si no entro, estoy muerto. Si no entro, estoy muerto. Si entro, estoy muerto. Ay, se repite, parece que es un bucle, tío, un bucle infernal. Esta noche, esto parece un bucle, tío. ¿Sabes quién está aquí otra vez, no? Tengo la mano buena para enfrentarme a este. Tío, pero si es que no responde eso, tío. Qué hijo de puta.
Mira cómo escupe, hijo puta. Aquí salen unas Coca-Cola que te rellenan, una poca mierda y más. Es que no se ha puesto aún ni rojo, tío. Dale, si le he dado. Bueno, que me han robado, pero de verdad, ¿eh? A mí no me gusta decir esa palabra. Lo de me han robado, pues suena excusa, pero... Última vida, última oportunidad. Hostias, contra las cuerdas, ¿eh? Uf. El primo de Spinete, dueño de la mula de Francis, que sufría el abrazo del pulpo. Diciendo Jorge Watt. Me lleva. ¡Hostia, coño! Me he comido la pizza antes de hora. Me cago en la leche. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Que yo creo que hoy ya hemos dado todo lo que teníamos. Sí. Ya tienes el ojallo dilatado. ¿Pero esto qué es? Bueno, directo al vicio, no, pero yo sé. Me están robando. Hemos llegado a la mitad del objetivo. Y nada, vamos. Mira a ver que aquí le podemos hacer una raid. Y nada, voy a ver si me despido de la gente. Hombre, ¿a quién se la vas a, puedes hacer? Al grande. Al grande ahora mismo. A ver. Mambo, que están jugando Robocop, ¿eh? Un segundo, sí. Correoso, que me despido de la gente. Mambos 360, gracias por estar aquí. Gabas H86, Jorge Igual. No ha podido ser. Un somar. Dejamos el último spam, que llega desde hoy Correoso también suyo. Vamos a ver quién más está por aquí, por el directo. Ian Denar. Ian Denar, gran canal. Pasaros por allí, los que no los conocéis. Es un vistacillo por aquí. Vamos a ver quién más ha estado por aquí. José Lejo, gracias. Luis Mi Vázquez, gracias por estar. Xavi, un placer. Vamos a ver, que no me deje a nadie. Si me dejo a alguien, perdonarme. Vamos a ver, por aquí quién más ha estado. Marco Martín, el tío del mazo, gracias por seguirme. Tony0372, un placer. Vamos a ver. Joff D3. Leget Basi, un grande por aquí. Vamos a ver. Bueno, pues Correoso, a de hoy expande tu canal un poco, ¿no? Panator, un poco, claro. Panator, buenas noches. Buena, chaval, pisando ahí el spam. Unai Galder, un placer. Y nada, vamos a ver a quién le podemos hacer. Rentro es lo más que está jugando el Grand Fighter. ¿Cómo se pone? Pásamelo por ahí. Era barra. Ray. Barra Ray, si queréis los que estáis, aguantad un poquito y saludamos a Gran. Claro, por lo menos saludad. A ver, lo pones por ahí, lo copio. Un segundo. Saludamos un poquito y le damos un. Me he ido al canal de Fightero y le echo el spam. No, está ahí, no puede hacer spam. Sí, me salió el mensaje. Espera, que me lo mire yo. A ver.
de Fighting Leo, lo copio de aquí. Vamos a ver. Dios, no ha podido ser, ¿eh? Qué putada, tío, qué putada. Bueno, pues nada. Todos los días son fiestas, como se dice. Claro, todos los días son domingos. Claro, tío. Sí. Sabéis que yo soy un tío exigente. Yo me autoexijo. Y no me haber hecho más. Bueno, que se va a poner contentito cuando aguantarse ahí un poquillo, hombre. Y ves cómo se viene arriba. Le baja las vidas. No, que al final lo estamos medio enderezando. Sí, la verdad es que sí. La verdad que está entrando por el lado y... El otro día le metí caña, ¿eh? Bueno, vamos a ver si podemos darle una alegría, ¿vale? Aguantar un poquito los que estéis. 5 segundos pasamos. Hasta luego. Venga, hasta luego a todos. Buenas noches a todos y gracias a los del chat por haber estado. Y le mira, que os sangren los ojos.